Fría noche en Santiago de Chile y aquí hacemos lo que más nos gusta. Conversar en vivo y en directo mentiras verdaderas a través de las pantallas de la red, actriz, comediante. Su vida es como si fuera un stand-up. Una cantidad de anécdotas e historias insólitas. Alison Mandel, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo Muchas le va? Muchas gracias. Bien, bien. No venía a la red desde que trabajaba acá. ¿Desde Así Somos? Desde Así Somos. Oh, ¿fue una buena experiencia esa? Una buena experiencia. O sea, creo que era un programa que no tenía mucho que ver conmigo, pero que en aquella época era un programa que era súper como video loco. Como que fue justo en la época que era como... ¿Una mezcla entre video loco y Maldita Sea? Sí, como que era... Y fue una buena experiencia y todavía soy muy amiga de la gente de Así Somos. Yo quiero saber si hay deudas pendientes con algún personaje de ese programa, algo que no se haya dicho, pero me gustaría que lo guardáramos en tensión por un ratito más. Está bien. Sí. Alguna molotov que hay que lanzarle a alguien que haya estado en ese programa. Salfate, Salfate. Este es tu momento. Este es mi momento, Salfate. Oye, Alison, yo quiero conocer parte de tu historia, quiero conocer cuál es tu origen familiar, cómo llegaste a la comedia, cómo llegaste a la actuación. Y tengo entendido que cuando chica vivía ahí en una gran casa ñuñoína que parecía como una comunidad. Tíos, abuelos, papás, hermanos. ¿Por qué vivían todos juntos ahí? Porque... No éramos una familia muy pudiente, entonces vivíamos todos de allegados en la casa de mis abuelos. Nosotros vivíamos en el segundo piso, mi tío se construyó una casa en el patio. Ya. Tú con propiedad podrías decir, tengo la pura cara de cuica. Tengo la pura cara de cuica con mucha propiedad. Sí, pues vivíamos ahí y aparte que era una casa súper espaciosa que también daba como para vivir. Mira, gracias a Dios vivíamos todos en comunidad porque era mucho más entretenido. Estaban mis primas... que vivían en la casa que estaba como... Ahí, al lado. Ahí al lado, entonces... yo me crié con mis abuelitos, me crié como... Nunca mi casa estuvo sola cuando yo era chica. Con mucha gente. Mi abuelo además era actor, entonces era súper sociable, siempre había gente en mi casa. Como que vivimos ahí los perros, los gatos, todo. Mira, en ese contexto, una historia notable, tu viejo filósofo, pero además maestro karateca. Sí. Qué composición del personaje, ¿no? ¿Qué? A ese yo lo quiero entrevistar. mi papá es el Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? Super Saiyajin. Mi papá es cinturón negro, séptimo dan de taekwondo y tiene un cargo en la Federación Mundial. Es como una eminencia. Que a mí me da un poco de risa porque es como el club de la pelea. ¿Ya? Como que el otro día yo estaba, no sé, entreno crossfit. Entonces había un compañero que era súper elongado y como que le dije, hoy tú obviamente haces otro deporte. Y me dijo, sí, taekwondo. Y yo le dije, ah, ¿sabes que mi papá? Tu papá es el maestro Mandel. Ah, sabía. Ay, perfecto. Y en gente siempre me dice, hola, ¿cómo estás? Saludo al maestro. Me gustó ese concepto, un tipo súper elongado, ¿no? Hashtag elongado. Sí, ¿A qué te refieres? Sí, me lo imaginé como muy elongado. Estaba ahí en 180 grados, entonces yo dije, bueno, evidentemente acá hay otro deporte. Era elongadísimo. Sí. ¿Tu viejo te inculcó el tema del karate en algún minuto? Sí, pues mi papá, yo tengo una hermana, así, éramos las dos como así, flaquitas, patita de lana, como con un ojo gigante. Entonces mi papá dijo, es que yo les voy a enseñar a este par de niños a defenderse. Entonces yo tenía 6 años y mi papá ya... Muy chica. Sí, yo ya lo acompañaba a la academia cuando él debe haber sido como cinturón negro recién. Y iba yo y entrenaba. Uno entiende que cinturón negro es el más capo, ¿no? Es claro, el último eslabón en la carrera de karateca. O sea, porque después viene cinturón negro, primer dan, segundo dan, tercer dan, y mi papá ya va en séptimo dan. Ah, o sea, realmente un sensei. Es un sensei. Qué heavy. Es un sensei. Cuando nosotros éramos chicos, una vez asaltaron a mi mamá en la calle. Íbamos saliendo como un teatro y a mi mamá le robaron la cartera. Y estaba, no sé, estaba carabinero, estaba todo el mundo y fue como que alguien dijo, le robaron la cartera y sale mi papá con una patada atrás, papá, acá está la cartera. Ah, esa onda. Yo, sí, es mi papá. Qué capo. Sí, po, una vez, de hecho, a mí no me pagaron en un trabajo. Qué bueno. Y yo hacía de extra en comerciales, como mientras estudiaba, hacía de extra, hacía de promotores, me debían 20 lucas. Ya. Y me debía 20 lucas y me debía mis 20 lucas y yo lo llamaba y de repente dije, ¿sabes qué? Ya voy a recurrir a mi papá. Y mi papá volvió con 30 lucas. ¿En serio? Bueno, aquí está tu plata ahí. Nunca supiste qué pasó ahí, no, pero volvió con 30 sí, lucas. Y 10 minutos después me llamaba el que me había contratado, perdóname Alison, perdóname, nunca más va a suceder, de hecho tengo 3 comerciales más, no, ya no quiero. Oye, qué notable. Y Alison, cuando tú aprendiste, digamos, la disciplina del karate, ¿la pusiste a prueba alguna vez? Sí, yo... ¿Boxeaste a alguien en la calle, algún pleito callejero, alguna amiga mal portada?
Sí, es que yo creo que yo soy súper buena peleando. Ya. Creo que me sé defender perfectamente. Como si alguien me hiciera algo, sí me ha pasado que si alguien me agarra, tiendo a reaccionar muy rápidamente, porque mi papá me enseñó desde chica. Como técnicas de... Yo tenía 9 años y ya rompía tablas porque mi papá... Porque además yo soy súper papona, es como que toda la vida he querido ser... como tu papá. Como el orgullo de mi papá, entonces yo hago cualquier cosa así como... voy a ir a no sé dónde, papá, ahora conseguí pega de no sé qué. Entonces como que sí, él me enseñaba, porque mi hermana era súper artística, era como que hacía karate, como que iba para el otro lado, como que bailaba. Danza. Claro. Danza contemporánea. En cambio, yo tenía que ser la mejor. Y yo creo que yo me sé defender muy, muy bien. Pero esto era una relación casi Daniel San, Mr. Miyagi. Algo así. Pero con más cariño igual. Con más, no quiero, porque me acuerdo que mi papá era instructor de esta academia y los días viernes había combate. Yeah. Y yo era la más chica y me hacían 2 trenzas, iba con mis 2 trenzas y iba a pelear. Entonces le tocaba, como que iba a ir girando. Y le tocaba a, no sé, así un moai de 2 metros pelear conmigo y yo siempre ganaba igual. Entonces, como que nunca nadie me ganó porque evidentemente era la hija también de... Del máster. Claro, entonces me decían, es muy buena, es muy buena. Y después cuando yo iba en el colegio, iba como, no sé, en quinto básico... un compañero como que trató mal a mi mejor amiga. Ya. Y yo me enojé mucho y le pedí una patada por la espalda. Voladora. Voladora. Y él, nada, pues, atravesó el vidrio y todo y me suspendieron. Y ahí fue cuando me explicaron que tenía que... ¿Atravesó el vidrio? Que calmarme. Ah, lo boxeaste así, sí, firme. Lo boxeé. ¿Suspensión cuántos días? Pero es que sabéis, lo que pasa es que yo tengo mucha fuerza, es como, soy bruta. Entonces... Ya. No puedo, yo a veces al Pedro le hago con, pero la mano dura. Pero si te dice así como un cariñito, no, que tenés la mano dura. Oye, interesante esto de, no sé, pues conocer a un pololo, un amor, Pedro o algún antiguo, y de repente contarle el dato... El dato papá. El dato papá, como, bueno, mi papá es cinturón negro, séptimo dan. Es intimidante, imagino, ¿no? Sí, o sea, cualquier jugada en falso, cualquier error de ese pololo... Mal aspectado frente al papá y se pudrió todo. Que además mi papá es súper inteligente, porque mi papá estudió filosofía, entonces también tiene un... Claro, tiene... sí, como que la gente hay veces que teme de mi papá, pero con el Pedro se lleva muy bien. Pero sí, yo tuve un pololo de adolescente, ¿ya?, que me iba a buscar y parece que él hizo taekwondo en algún momento. Y mi papá no lo soportaba, no lo soportaba. Ah, porque ahí como se toreaban. Sí. Como igual yo sé. Yo sé de esto. Y siempre me esperaba, vivíamos en esta casona grande, y él siempre me esperaba en el portón allá, y era como el malo del barrio, y llegaba y me decía, no, pero... No entraba. No compartía. No. Mal método ese. Mal método. Se quedaba en el portón y yo, salgo. Y tu viejo le hervía la sangre. No, lo odiaba. Pero nunca llegó a mayores eso. Bueno, una vez me fue a buscar y entró. Y yo tenía un perro que era súper bravo y se soltó. Nunca voy a saber si se soltó porque se soltó o no. O alguien. Claro, o alguien misteriosamente lo soltó, pero después yo iba caminando, iba como una cuadra caminando con mi pololo y me dice, ¿sabes que tengo la espalda toda rasguñada por tu perro? Y tenía así. Oh, el perro se la había tirado encima. Sí. Fue tu viejo. Fue mi papá. Con mucho respeto. No lo he querido reconocer nunca, pero fue mi papá, yo creo, espantándome ahí a la gente. Oye, qué historia la del karate. ¿No lo has vuelto a practicar? No lo he vuelto a practicar y me encantaría. Me encantaría volver a practicar, pero ya no sé. Sé que eventualmente en algún momento voy a volver, porque además a los hijos de Pedro también... Siempre yo digo, es muy importante que sepan un arte marcial. Hablando de Pedro Ruminot, es cierto que hoy... Como estudiante de Derecho, que ya es un golpe a la cátedra, ¿no? Tú te convertiste en su apoderada, literalmente su apoderada. ¡No me respondas! Damos un breve alto y seguimos en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Alison Mandel esta noche en Mentiras Verdaderas se confiesa con nosotros en vivo y en directo. Si le quieres hacer una pregunta o dejar tu comentario con el hashtag abiertísimo, siempre en nuestro Twitter, @mentiraslared. Ahí está, mira, Alison MB. Tengo fuerza y soy bruta. Sí. No, que siempre el GC es como descontextualizado. Esto lo decía Alison porque ella es karateca.
No, pero no... ¿A qué cinturón llegaste? No, nada. Sé que ni siquiera me acuerdo, pero debe haber sido como... Debo haber dado dos exámenes, una cosa así. ¿Y después ya chao? Y después ya chao. Y después iba a veces y no iba. ¿Cómo llegó el teatro a tu vida? Eso fue una decisión súper poco pensada. Ya. Como... No, si me preguntáis, siempre quería ser veterinaria, después quería estudiar danza, después quería estudiar arte. Puras carreras con harto futuro. Pura carrera súper rentable. Amplio campo laboral. Amplio campo. Hoy estoy entre danza y fotografía. Y de repente descubrí que existía esta carrera que era comunicación escénica. Ya. Que un poco abarcaba... Que, todo tu interés. Claro, que te enseñaban N de doblaje... de un poco de actuación, tenía N ramos de psicología, sociología, dije... Pero no quería teatro en específico. No quería teatro en específico porque sabes que yo antes de estudiar teatro era bien tímida. Como que me pongo roja fácilmente, me costaba hasta ir a la panadería y pedir como el kilo de pan. Ah, tímida, ¿en serio? Sí, como que me daba... Me daba nervio como hablarle a la gente. ¿Y en la carrera venciste la timidez? Sí, en el primer semestre. Porque es como de choque, ¿no? Es que yo creo que era algo que tenía guardado y el primer semestre fue decir, libre soy, libre soy. Pero, y me metí a estudiar comunicación escénica y cuando llevaba un semestre, no me gustó. Pero mi papá me dijo, mira, Alison, tú entras a una wea y te quedas hasta el final ahí. Y yo el primer semestre... No vas a renunciar. Ya quiero irme a estudiar arte. Pero no dije nada y no renuncié. Y ya cuando iba en segundo año ya me enamoré y me encantó la carrera. Y es ahí cuando me cambian la carrera de... Sí, esa historia es muy rara. ¿Cómo esto? Como que entraste a estudiar una carrera y entre medio te cambian la carrera. Cambian la malla y cambian la carrera porque en general todos los alumnos de... Yo estudié en el Duoc. Querían que la carrera fuera... teatro, no comunicación escénica. Los alumnos. Los alumnos. Tu compañerito. Mis compañeritos y los compañeritos más grandes y más chicos. Y se hace una votación. Como, ah, súper democrático. Súper democrático, como vamos a ver si cambiamos que de comunicación escénica a que se llame teatro. Y yo voté, quiero que siga comunicación escénica. Yo y mi mejor amiga como del Duoc. Y hubo dos votos. Fueron los de ustedes. Dos votos de nosotras en contra y todo el mundo votó que quería. Si finalmente la carrera era súper teatro. Claro, era como un teatro encubierto y entonces ya, sí, pongámosle teatro. Y eso quiere decir que eran dos votos versus cientos de votos. Versus 500 votos a favor de ser actor. Entonces salí con un título de actriz, pero yo entré a estudiar como para salir con un título de comunicador escénico. O sea, podríamos decir actriz a mi pesar. Actriz a mi pesar, porque yo quería ser comunicadora escénica, que igual finalmente era muy lo mismo, pero claro, nos cambian y también cambian ramos de la malla. Y ponen ramos nuevos como de máscaras, de cosas que le gustan hacer a los actores. Claro. Y, esa cosa de tocarse. Esas cosas de tocarse y de las amebas y de las máscaras. Y quitan también otros ramos que eran súper locución, como ramos que yo estaba esperando. Y todo eso para la casa. Todo eso se fue para la casa. Y realmente te viste como, aquí estamos otra noche. Soy Arlequino. Buscando nuestro destino. Y no era lo que tú buscabas. Aquí una y otra vez te he dicho miles de veces con una máscara, construyendo la máscara, pero nada, finalmente fuimos muy pocos los que nos titulamos de teatro y yo fui de las que se tituló porque mi papito me dijo. Mira, el sensei firme. Tienes que terminar tu carrera. Así que ahí nos titulamos. Y con mi amiga. Hablando de tu viejo, hablando un poco de tu familia, es cierto que en algún minuto, Alison, hay una crisis familiar, una separación de tus papás, lo que genera una problemática también en lo económico, y tú te ves en la obligación, digamos, de empezar a conseguir pega ahí, mientras estabas estudiando. Sí, fue justo cuando yo entré a estudiar, fue un poco una crisis familiar porque se murieron mis abuelitos, ya, que y se murieron al mismo tiempo, como con un mes de diferencia. Y nada, nosotros nos criamos con mi abuelita, era una segunda mamá, mi abuelo estuvo siempre. Y cuando se mueren y además mis papás se separan, nosotros con mi mamá y mi hermana nos vamos de esa casa había que venderla sí o sí. Y fue todo como bien de golpe. Te quedaste sin piso. Sí, porque aparte, claro, cuando se separan los papás, yo... Como que todo el mundo siempre dice, bueno, pero los niños son grandes, como que da lo mismo. Y sabes que yo siento que de repente es mejor que los papás se separen cuando uno es chico porque
porque existe una suerte de que todo el mundo te dice, está todo bien, ahora el papá va a vivir allá, la mamá está acá, estamos todos bien. Pero cuando eres grande te das cuenta en el fondo que hay un sufrimiento de un lado, de otro. Claro. Y es difícil tomar partido. No podéis tomar partido porque son dos personas que amas demasiado y además son dos personas que buscan la felicidad cada uno por su lado. Como que tampoco vaya a juzgar que mi mamá quiera ser feliz por acá o que mi papá por acá. Entonces ahí nos cambiamos de casa y nos fuimos con mi hermana y mi mamá a un departamento. Después de haber vivido en esta casona grande, nos fuimos las tres. Qué heavy, igual, los medios cambios. Los medios cambios. Entonces, todo eso genera mi mamá es profe, mi papá no estaba bien en el negocio en ese momento. Entonces, y además hay que pagar un arriendo más. Y además yo estoy estudiando, mi hermana también. Y yo ahí me puse a trabajar los fines de semana porque también... Cuando estudié cualquier carrera te piden miles de cosas. Claro. Y a mí me daba mucha lata tener que decirle a mi papá y a mi mamá que estaban pasando un periodo negro. Me daba 30 lucas para comprarme unas calzas negras para ir a hacer... Y ahí empecé a trabajar y desde ahí no paré nunca más de trabajar. Oye, paréntesis, ¿es cierto que a tu viejo le entraban a robar a su negocio? Se robaron todas las fotos, no tengo idea por qué, digamos, las familiares, pero menos las tuyas. ¿Por qué pasó? ¡Qué raro eso! Sí, pues... O sea, de partida es raro que cuando entren a robar, roben fotos, digamos. Sí. Y más raro aún que no se lleven las tuyas. Sí. Esos ladrones, considerados. Se robaron todo y mi papá una vez me dijo, ¿sabes qué? Entraron ladrones, se robaron... O sea, además, solo entraron a la oficina, entonces no... Pero estaba muy protegido. ¿Para cachar? ¿Negocio de qué? Tenía un negocio de frutos secos. Ya. Entonces, una vez le entraron a robar, pero sé que ni siquiera... Como que entraron los ladrones a pasear, como que tampoco robaron nada. Y se robaron como... Mi papá tenía una colección como de billetes, porque mi papá viaja mucho por el taekwondo. Tenía una colección de billetes. ¿Del mundo? Del mundo. Oh, y es muy que preciado quedó, para él. Doloroso, sí. Porque era un tema sentimental, esos billetes en rigor. Tiene que volver a viajar por todas partes. Y se robaron todos los billetes, menos mi foto, Ignacio. ¡Qué heavy! ¿Qué le pasa a la gente? Esto fue un golpe al ego, digamos. Esto fue un golpe al ego. O sea, porque... que vuelva los ladrones y que hagan bien su trabajo. Porque además... Que lleven mi foto. Porque mi hermana le dice a mi papá, uy, pero qué psicópata, porque está en nuestra foto. Y no, si su foto no se la robaron. Ah, bueno. Pero sí, pues ahí no se robaron nuestras fotos. Oye, Alison. ¿Verdad que dato más freak? Dato freak. Hashtag dato freak. Dato freak. Esta crisis familiar implica que tú tenés que salir a buscar pega de lo que sea. ¿Cuál fue el rubro más raro o la pega más rara que hiciste en esa época? No, yo fui promotora mucho rato. Ya. Era promotora de chocolates. Ya, así como en el súper. En el supermercado. ¿Cómo tenemos esta nueva variedad? Que es una... ¿Con coco rallado? Una pega súper agotadora. Súper agotadora la de promotora. Tenés que estar parada 8 horas con una sonrisa. ¿Pero estaba ahí en plan minifalda o en plan corpóreo? No. Estaba en plan trajecito de dos piezas. Como ya. Un pantaloncito y... Promotora, linda, claro, en el súper. Y se sirve un chocolate. Y... Siempre preguntaba cantidad de jotes que deben llegar. Cerdo. Es algo cierto. Hola, porque... ¿qué tal? Qué rico el chocolate. Claro, y el chocolate que he visto toda tu vida, porque además yo era promotora de un chocolate típico. Que se vende demasiado. O sea, como que no era una novedad. No era la novedad. Entonces lo que yo hacía era que te dan una caja de degustación. Y yo decía, todo el mundo conoce este chocolate, me voy a robar yo la degustación porque es lo mínimo que puede pasar por estar acá 8 horas. Entonces mucha gente decía, dame 3 de tus chocolates. Y yo, y bueno... Y después cuando se terminaba el día, llegaban esa devolución que es como de carros, de la gente que se lleva algo y lo tira como en los fideos. Ya. Llegaban todos los chocolates de vuelta. O sea, todos iban a jotear a la promotora. Era como, dame 2. Pero sí. Nunca sobrepasaba la barrera del joteo, digo, acoso, como frasecitas mala onda, o ya de plano, ¿en la qué hora sale? O tal vez... ¿Una propuesta indecente? Ah, no, cuando trabajaba de promotora no, porque además hicimos... Cada vez que trabajé de promotora ya conocía un poco, como a la niña del confort, a la niña de la sopa, entonces era más entretenido. Entre promotoras hay red de apoyo, digamos. Así, hay una red de apoyo. Después cuando salíamos todas juntas y afuera nos repartíamos la degustación. Ah, había un tráfico. Hacíamos unas cajitas familiares, así, te trajiste ya, comadre, sopita. Dos confort por 4 chocolates. Sí, y yo, los chocolates causaban sensación, entonces durante mucho tiempo también...
tuve cajitas familiares, po. Mira. De pura degustación. un clorito, te regalé un cloro para desinfectar el baño. Todas las amigas estaban a perá. Sí, pues cuando... Pura muestra. Que además tú abrías un chocolate y si no se iba toda la degustación, no iba a cerrar. Tenías que comértelo, era parte del sistema. Al bolsillo. Al bolsillo. Esa fue una pega de promotora que hiciste durante un buen rato que te sostuvo económicamente y te permitió seguir estudiando. Sí, porque fíjate que me pagaban súper bien. Como... Para la época me pagaban súper bien. Hice eso y hice extra de extra. O sea, son dos pegas que son lamentables, pero las hice las dos. ¿Y extra dónde, por ejemplo? Hice extra de miles de comerciales, de... Ah, pero nunca, por ejemplo, una teleserie, ¿no? No, no, más que nada era de comerciales. Ya. Hasta que un día alguien me dice, ¿por qué haces de extra? ¿Por qué no hay un casting de... actriz? Claro, de protagónico en comerciales. Y después empecé a hacer muchos comerciales como protagónica. Y sí me pasaba que cuando eres extra no te tratan muy bien. Entonces, como que en el comercial hay comida bacán, como para la gente del comercial, y acá hay así unos sanguchitos para los extras. Y ahí que comen en la cuneta nomás. Sí, que cero ponerte una mesita, nada. Indigno. Indigno. Entonces cuando yo pasé a este otro lado, yo iba con los... ¿Qué, pero quieren sacar algo de acá? Y tomé, no, esto es de los actores. Sí, pero sí, yo he estado en el otro lado. Ah, como la justiciera de los extras. La justiciera de los extras. Cabros, vengan. Sí, y una vez metí a mi hermana en mi pega de promotora. Y mi hermana sindicalizó la situación, así como yo ya trabajaba hace un año y de repente mi hermana me llama y me dice, uy, me echaron del supermercado porque, nada, llevábamos 5 horas parada, mínimo que no pongan un asiento. La ley de la silla. Sí, pues, ¿cómo no nos van a poner un asiento? Y yo, pues tenía razón, pues. Y o sea, la ley de la silla, todos dijimos, esto está en los anales del hombre asalariado. Sí, pues, y dijo, es que nosotros no vamos a estar 8 horas acá paradas, que nos traigan una silla. Y la echaron a todas por fuera. Y se sentaron afuera y dijo, ¿y por qué tenemos que comer acá en el pasto? Y yo, ya, ¿significa que perdí el trabajo, Astrid? Es posible. Es muy posible, sí. Saludo a tu hermana, si es que no está bien. Saludo a mi hermanita, que yo creo que debe estar bien. ¿Cómo fue esa vez, Alison? Me gustaría que nos detuviéramos en esta historia que me parece notable. En que tú vas a un nuevo casting. Director Nicolás López, una serie, microserie para Canal 13. Y tú vas al casting de modelos. Sí. Y te das cuenta que la competencia es nada más ni nada menos que Carola de Moraz. La contienda es desigual. La contienda es desigual, Arturo Prata. Breve alto, ¿ah? Hacemos un breve corte y Alison nos cuenta a la vuelta el backstage de esta historia donde se conoció con la animadora del Festival de Viña. Suave, toma. Oye, Alison, estamos en vivo, en directo. Alison Mandel con nosotros. Estaba viendo en esa foto, tenía unos tatuajes bien bonitos acá. Sí, ¿los podemos mostrar a cámara? Llena de tatuajes. ¿Qué significado tienen tus tatuajes? Ninguno. Son bonitos. Me gusta esa honestidad porque siempre, sí. No, esto simboliza la... Ay, uy, pero qué lindo esto, acá te pasaste, son unos pajarillos. Son unos pajarillos. Pero ninguno simboliza como, no sé, la libertad, la libertad, el amor. Nada, solo que son que me gustaron. Ruminot no figura en ninguno de tus tatuajes, digamos. No. Ya. Igual está bien, porque tatuarse algo con la pareja, después, por avios, emotivo, la pero cosa Pedro fracasa. ¿Tiene tatuado a Alison acá? ¡No! Se tatúa Alison en el sí, pecho. Así que es cosa de qué tiempo gran. Que yo me tatúe, sí, Pedro. Sí, pero no, mis tatuajes son de colores nomás. Tengo mi gata también, no. ¿Te informó que se iba a tatuar? No. ¿Llegó un día con sorpresa. El tatuaje? ¡Sorpresa! ¿Y qué te pasó? No, porque habíamos peleado. Entonces yo estaba muy enojada con él. Ya. Que se había mandado una cagada y llegó tatuado con Alison. Tiene que ser una cagada bien grande como para tatuarse. Sí, y después, años porque después... Porque ese ya yo siento que es como el plan de emergencia, el último. Sí. El que cuando uno rompe el vidrio dice, ya, voy a tatuar para zafar esta. Tengo que zafar de esto. Y años después yo me mando una cagada y me dice, ya, pues, tatúate. Y dije, no. Pero yo creo que eventualmente me encanta hacerme tatuaje si me voy a tatuar así. Pedro. Sí, eventualmente quizás tal vez me voy a tatuar Pedro. De muchos colores. Hablando de Pedro Ruminot... Solo te voy a decir que esta noche quiso estar con nosotros. No quiso estar ajeno ni ausente de este capítulo. Pongan atención. Hola. ¿Cómo Hola. Te llamas tú? Facundo. Tata. ¿Tú? Diego. Yo soy Pedro. Le mandamos un beso grande y un saludo a Alison, que la amamos mucho. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, y que te amamos, somos felices contigo y queremos ser más. Deja de mostrar ese control porque está llegando, no es un juicio.
No es auspiciador del programa. Y te amamos y eres lo mejor. Eres lo mejor. Los Ruminot estamos muy agradecidos de tu presencia. Y queremos que continúe con nosotros en lo posible. Así que queremos extender el contrato. ¡Déjame por eso! Ya, un beso. Dale un beso. Beso. Dale un beso. ¡Un beso! Beso. Beso a Alison. Tírale un beso a Alison. Beso a Alison. ¿Pero qué es eso? Te amo, amor. Te amamos mucho y somos muy felices contigo. Adiós. Qué lindo. Pollitos. ¿Qué me decís? Son iguales a mí. Ah, son iguales. Estarías ahí mismo tú. Sí. Lindos, no, los amo. Hoy día, es que hoy día justo fuimos al Mampato, entonces me imagino, están vestidos, el video es de ahora. Que estaban así animosos. Entonces fuimos un día de vacaciones. Qué bonito. Lindo. Oye, Alison, ¿cómo te conoces con Pedro? ¿Sabes que me tinca? ¿Qué podrían estar mirando en este minuto? O sea, yo también creo, porque no hay vayan clase. A dormir. El cuento y a dormir. El cuento y a dormir. El cuento y a dormir. Y a lavarse el poto. 20 para las 11, claro, hasta ahora los niños ya están. Sí, zeta, ¿no? Ya deberían estar durmiendo. Pero están de vacaciones, así que están ahí jugando play. Antes de saber la historia de cómo te conociste con Ruminot, me llamó la atención que en varias ocasiones en este video desliza, Pedro, de manera bastante certera, ¿no? Que hay que ampliar la familia. Hay que ampliar queremos, la familia. Queremos ser más, queremos ampliar el contrato. ¿Están en campaña? ¿Tienes ganas de ser mamá? Sí, yo tengo ganas de ser mamá desde que nací, yo creo. Como si me preguntabais de chica, ¿sí, ¿qué quieres? Siempre he querido mucho ser mamá. Estamos en campaña hace harto rato, hemos tenido N problemas, pero nada, ahora como que empezamos a ya como más hacernos los exámenes que hay que hacerse, pero sí, queremos ser 5 más. Ah, esa onda, sí. Sueñan con un familión grande. Soñamos con un familión con un grande. Un gran equipo. Sí, es que ¿sabes qué? Yo creo que es un poco... como lo que te decían antes, que como cuidado con lo que pides que se te puede cumplir. Yo siempre pensé en tener un gran familión y sí, pues nos encantaría tener más y más. Qué bacán, Alison, mira. Pero ha sido difícil, ha sido súper complicado y ha sido un proceso como bien doloroso la búsqueda de la guagua. Y el tema es, por las experiencias que hemos tenido incluso acá en el programa conversando de este rollo de querer ser papá, intentarlo y no poder, el tema no, que la frustración no te bloquee, digamos. No te gane. Sí, igual nosotros somos súper autoayuda, como que somos súper positivos, entonces hasta ahora ninguno de los dos ha logrado como deprimirse. Pero sí nos han pasado muchas cosas en el camino que han sido súper dolorosas y yo estuve muy mal el año pasado, pero ahí tengo al Pedro que es así, es vamos Alison, como es un súper apoyo también. ¿Por qué estuviste mal el año pasado? Porque el año pasado nosotros perdimos una guagua. Estábamos muy ilusionados con quedar embarazados y ya llevamos... Yo creo que ya llevamos como un año intentándolo y yo quedé embarazada y cuando me hice el test fue así una felicidad, como que en un segundo ya estábamos inscribiéndolo en la universidad a la guagua, o sea, fue así, nada, lo habíamos buscado mucho, de verdad que lo habíamos buscado mucho y como que siempre soñamos nosotros con tener una guagua. Y daba la sensación que se había logrado ya. Sí, aparte yo nunca me puse en el caso que fuera posible perder, cuando es súper común, pero la verdad nunca me puse en el caso que podríamos perder una guagua. Y 2 días después la perdí. Y nada, fue bien, mira, fue una pérdida súper temprana. Yo no me puedo imaginar lo doloroso que puede ser para una mujer, bueno, para una pareja, perder una guagua de un embarazo avanzado. Claro. Pero fue una pérdida complicada porque, bueno, yo me acuerdo haber estado como en el baño. De partida no me quería mover porque
uno pierdes mucha sangre también cuando tienes una pérdida. Entonces yo no me quería mover, decía, sentía que era mi culpa, como no quiero ir a hacer pipí, porque cada vez que voy a hacer pipí, siento que estoy como aportando a que se, como que queda en una cosa ambigua, que hay un sangramiento que puede ser normal, pero yo ya sentía que esto no era normal. Claro. Y recuerdo haber estado en el baño y haber estado así, Diosito, lo único que te pido, por favor, es no perder esta guagua, por favor, por favor, por favor. Como que yo, nada, me frustré un montón. Y además fue una pérdida súper dolorosa porque quedé embarazada sin estar embarazada durante 3 meses. Que es como algo muy extraño que pasa. Que tus hormonas como siguen estando ahí, tu test de embarazo sigue saliendo positivo, pero no hay una guagua. Claro. Entonces tú tienes hormonas, yo me volví muy loca hormonalmente, como mis mismas amigas yo creo que ya ni me soportaban porque de verdad era así. Experimentaste muchos cambios de ánimo. Muchos cambios de ánimo. Hipersensible. Sí, y como que seguir con los síntomas un poco del embarazo, como que te crecen las pechugas. Y todo esto era más doloroso porque no había una guagua. Y durante 3 meses era también vivir una incertidumbre si estaba o no estaba, porque si el test seguía saliendo positivo, la esperanza seguía viva. Y me hice 20 test de embarazo. Y cada vez que iba a comprar un test de embarazo, me decían, ¡ah, una huevita tuya con el Ruminol va a salir tan bonito, un moreno de ojos claros! Y yo así, no, fue heavy. Fue heavy, mira, menos mal que fue una pérdida temprana, que no hubo que hacer ningún raspaje. Y yo tengo un doctor además que yo creo que es súper importante tener como un ginecólogo que tengáis mucha confianza. Claro, que te apañe en lo emocional. Que te apañe en lo emocional. Y científicamente me hizo un dibujo de, en el fondo, esto no es tu culpa, Alison. No podís ir contra la naturaleza, no podís dejar de hacer pipí tampoco. Como que de verdad que yo estaba así, dije, me voy a acostar. Yo justo habíamos estrenado Minas al Poder y... Ay, fue además justo en esa etapa que... Una etapa que nos criticaron recibí mucho odio de las redes sociales. Y justo yo estrenaba mi espectáculo que era Brava, que era el espectáculo pasado, y nada, esta pérdida fue como 2 semanas antes. Entonces yo cuando estaba en la mitad del show, yo seguía teniendo una pérdida. Entonces era, nada, con mi manager, con mi equipo, nos preparamos N para ese estreno y pasó esto y yo incluso tengo como imágenes borrosas de lo que fue un espectáculo súper bonito, igual en el Nescafé, como que el show debe continuar, pero fue... Tú emocionalmente estás ahí en otro lado. Yo emocionalmente estuve mal mucho rato. Mucho rato. Yo creo que hasta el día de hoy hay momentos que una loquea también. Yo me imagino que hay enemigas que les debe haber pasado esto. Entonces yo hacía cálculos mentales, porque cuando recién pensé que estaban brasileños, ya van a ser, como que de verdad te imaginas muchas cosas. Entonces como, van a ser en abril, entonces va a ser signo no sé qué, y de pronto lo perdí. Es como, oh, no, ¿cómo no se me ocurrió que esto podía pasar? Porque también me dio un poco, y el Pedro, yo creo que estoy casada con el mejor hombre del mundo, porque también, evidentemente, a él le dio mucha pena y le dio mucho susto lo que me pasaba a mí. Claro. Y yo desde el baño como que lloraba, y en un momento me dijo, déjame ver y yo te voy a decir si se perdió esta guagua sí o no. Y decía, no, amor, porque somos un matrimonio, no quiero pasar por esto. Y claro, yo había perdido mucha sangre y él... Mírame, amor, nosotros perdimos esta guagua, no quiero que... Y después yo siempre le he preguntado, amor, ¿te asustaste cuando...? No me asusté. Dije, ¿te asustaste cuando viste que yo estaba así? No me asusté. Son cosas que pasan, podemos volver a quedar en brazos, podemos perder una guagua 5 veces más. Entonces, lo importante es que ahora ya estoy más preparada psicológicamente por si... Ojalá que no volviera a pasar, pero es tan normal y le pasa a tanta gente, solo que yo de verdad no... Jamás te pusiste en ese lugar. Jamás me puse en ese lugar. Y además lo esperé tanto y lo busqué tanto rato, que cuando al fin estábamos embarazados fue así...
pero nos duró 2 días. Oye, Alison, qué importante lo que me dices cuando lo defines como, no sé, el mejor hombre del mundo, en contraste como a tu media naranja. Y es que, claro, es divertido cuando uno escucha al Pedro y dice como que todavía no te cree, como que él te guste. Sí, pues, piensa que te está haciendo una broma muy larga. Siempre me dice todo una broma porque ya te ha salido cara esta broma. Sí, siempre ponen dudas. ¿Cómo se conocieron con Rubinot? Más allá de lo lógico, ¿no? Club de la comedia, pero ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo se empezaban a mirar de forma distinta? Porque es loco esto de compañeros de trabajo, amigos, y que de repente algo sucede un día X donde como que lo empezás a mirar de otra forma. Sí, nosotros fuimos amigos desde antes de conocernos incluso, porque yo voy al casting del Club de la Comedia y nadie me avisó que quedé, y de pronto veo Fabricio Copano te acaba de agregar a Facebook, Pedro Ruminotti, y decía, ¿esto significa que quedé? Como no entendía mucho. Y cuando agregué al Pedro, le hablé. Y como que desde antes de conocernos ya éramos amigos. Le dije, hola, no sé si quedé en el casting. Me dijo, sí, sí quedaste. Le dije, que no me han avisado. Yo te aviso, quedaste. La mierda. Y yo dije, ah, bacán. Entonces después cuando la primera reunión, cuando lo veo entrar, como que inmediatamente veo una cara amiga en un ambiente que igual era un ambiente difícil porque era un grupo súper consolidado, se acababan de ir las dos niñas. Entonces el clima también estaba enrarecido. Estaba todo enrarecido y estaba yo. Y llega el Pedro y como que me sonrió y yo dije, acá tengo un amigo. Y fuimos muy amigos siempre. Amigos de cada uno con sus parejas. Cada uno con sus parejas. Yo estaba felizmente emparejada, él también. Después esas relaciones se desarmaron, cada una por su lado. Pero, y después pasó un rato y nosotros éramos muy amigos. Y yo tuve un romance como, tuve un par de romances con otro y empecé a cachar que él estaba muy celoso de eso. Él tuvo un romance también con otra y ahí yo dije, no, ya. Esto no puede ser. ¿Cachai? Esto no puede ser. Y yo misma voy y le digo un día, ya, esto no puede ser. ¿Tú tomaste la iniciativa? Sí, porque si no estaríamos hasta el día de hoy. Estaría dándose vuelta. Estaríamos ahí yendo a comer. Entonces yo le digo como que me gusta, po. Y él así, no me creía. ¿Qué nota? No, encontré que era una broma, como ya, está bien que seamos comediantes, pero este chiste igual. Yo así, ya, ¿sabes qué? De verdad, me gusta ahí. Ahora, una cosa es el pololo, el marido, el potencial padre de tus hijos. Pero te convertiste en apoderado de él en la universidad. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo fuimos a caer en eso? ¿Cómo pasó eso? Es que nosotros somos una familia bien rara. Como todos los años se nos ocurre una brillante idea nueva. Como por ejemplo, este año estudiaré Derecho. Amor, llévame que voy a dar la PSU, me dijo el año pasado. Y yo, ¿ah? Sí, hoy día doy la PSU. Ah, tenía que sacar un papel, entonces lo voy a imprimir y yo. Pero pensé que era un chiste. No es un chiste. Llévame a dar la PSU. Ya, y lo llevo y dio la PSU. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes estudiar Derecho? Somos demasiado artistas nosotros en esta familia. De aquí a 10 años más, alguien. Tú siempre vayas a ser artista con tus caché. Yo soy. Solo se me ocurren ideas en el ámbito artístico, entonces no. Pero el Pedro siempre había querido estudiar Derecho y por temas económicos no pudo hacerlo. Entonces, ahora que sí podemos, yo tampoco quiero que mi marido en algún momento diga, me hubiese gustado ser, como que quiero que seamos todo lo que queremos ser. Y ahí va, pues, con compañeros que podrían ser nuestros hijos si hubiésemos sido jóvenes y responsables. ¿Y donde su esposa es la apoderada? Y cuando llega el resultado de la PSU, que además le fue muy bien. Mira. Entonces me dice, ya, me voy a inscribir en la universidad, pero él estaba de gira con Ruta 5. Me dice, entonces me tienes que ir a inscribir tú. Y yo, pero ¿cómo? Tienes que ir a inscribirme tú. Y voy yo junto con todas las mamás, con los niños, y la gente me miraba con cara de, ¿a quién me inscribiré esta? ¿Qué está pasando? Y de hecho ahí mismo en la universidad me decían, ah, sí, ¿sabes qué? Pedro Ruminot nos había llamado, nosotros pensábamos que era un alcance de nombre. Decían, no,
necesito inscribirlo. Y tuve que firmar yo los papeles de responsabilidad. Entonces me dicen, ok, tú eres ahora el apoderado de... Por ende, ahora revisas las notas a fin de reviso, semestre, me tiene que tener un informe de notas, me tiene... Desde el pelo, orina, si es que hay algún tipo de sustancia. Exacto, que está consumiendo. En los recreos, tú sabes que hay en los patios de la universidad pasan cosas, digamos. Sí, pues uno nunca sabe. Entonces yo como apoderada tengo que estar al tanto. Así que soy la apoderada y es un súper buen alumno. Mi hijo ha sido... súper responsable. Y el abogado de la familia, además. Y además el abogado es el orgullo de la familia. Bueno. Oye, Alison, volvamos a lo artístico para el cierre. Yo quiero saber, ¿qué pasa con tu nuevo show? Mi nuevo show es quiero tan saber bonito. Fechas, locación, horarios, todo. Mi nuevo show es los sábados de julio en el Teatro Coca-Cola a las 22 horas. Y el show se llama Alison. Fui muy creativa, le puse a Alison porque es un show súper mío esta vez. Como que siento que Brava, de hecho yo incluso me burlaba un poco del nombre, como Brava, cuando yo no tengo casi nada de Brava. Y Alison es un show que cuento desde mi infancia. ¿Algunas de estas historias que hemos contado acá? Algunas de estas historias que hemos contado acá también está musicalizado el show. No es tanto como un stand-up. No quería volver a hacer yo con un micrófono, se han fijado que. Entonces claro. Hice un show que es como muy artístico, lleno de música, de cositas, de detallitos. Así que voy a estar todo julio en el Teatro Coca-Cola los días sábados. Las entradas están por Punto Ticket y por Atrápalo, que creo que están más baratas por Atrápalo. Y después ya me voy de gira. Oye, qué buen momento para ver a la Alison después de haber estado en Olmué con éxito, después de haber hecho Minas al Poder. Y este es un show que ya más consolidado, propio, sin las luces y la presión de la tele, sino que a tu medida. Sí, es un show... Creo que me quedó muy tierno el show. Hay que ir a verlo. Así que anda a ver. ¿Está el manager por ahí o no? Está don Sergio por ahí, don sí. Sergio Alvarado, tremendo. Ahí está. Saludos. Oye, vamos a hacer un breve alto, Alison. Te quiero agradecer la visita. Y a la vuelta, escúchame, 1.07 centímetros de puro estilo. Vuelve Miguelito a nuestro estudio. Se toma mentira verdadera. Todo puede pasar. Breve corte y seguimos con más. Alison, nos viene a ver cuando quieras. Muchas gracias. Ven con Pedro la próxima. Ya, invítame con Pedro. Ya, me gustó. Y venimos con los niños, con todos. Seguimos haciendo mentiras verdaderas. Miguelito ya está con nosotros. Oye, Miguelito, ¿qué estáis tuiteando ahí? Estoy contestando el WhatsApp. ¿Estáis contestando a alguna admiradora? En realidad, sí, una admiradora amiga. ¿Ya? Que es de Neuquén, Argentina. Oye, pero Miguelito, si tú soy un hombre comprometido, ¿sabes para tú? Pero si son admiradoras, hay que... Ah, hay que estar en contacto. Pero sí, yo siempre trato de contestar a los que más puedo. ¿No te cachaba esta onda, Miguelito, fanático de Mickey? No, mi polola. Oh, mi polola es fanático del ratón. Te lo regaló. Claro, me trajo. No seas tonto. Pero el Mickey y el ratón son mal pensados. Sí, no, por eso, el ratón. Por eso, nadie es muy fanática de los monitos, le encanta. De hecho, las dos vacaciones que nos pegamos fue a Disney. ¿En serio? Sí. Buen carrete. Entonces, no, le encanta el ratoncito. ¿Qué es lo que más te gustó de Disneylandia? Oh, es un mundo... O sea, yo cuando niño, no puedo decir cuando chico, cuando podía, bueno, como no tenía tele, no tenía plata para tener tele en mi pueblo, veía la tele en la tele de los suegros de mi hermana, de una de mis hermanas. Entonces ahí veía a los supercampeones, y ¿qué más? Dragon Ball Z, los Caballeros del Zodiaco. Y ya de ahí, bueno, mi pueblo, como digo, es fanático y entrar en Disney es... ¿Demente? No, uno se... Yo que no soy muy fanático, es más, Mickey, hasta yo me enamoré del Mickey. ¿Quedaste loco? ¡Ay, sí! Miguelito. Oye, la naricita. Decía, 1.07 metros de puro estilo. Miguelito, llegaste pinteado hoy día, pero me mataste. ¿Por qué? Cáchate ese mocasín, esa camisa. Estas las traigo de Perú. ¿En serio? Sí, pues. ¿Se puede ver ahí, señor director? Acá en Chile no hay pa' mi talla, porque hay zapatos muy bonitos, pero parten de 28, por ahí más o menos. ¿La para talla? Arriba. Claro. Claro. Y en Perú este es 23, de hecho no es ni siquiera, porque yo calzo 26, ¿ya? Pero este, si no estoy mal, es 23. Oye, Miguelito, ¿no podrías modelar tu pinta de hoy? Pero, sí, un estilo... No soy modelo, no, estoy gordito... Tú sabías, Miguelito. A lo que llegó la delincuencia, me robaron el culo.
A lo que llegó la delicia, se pudrió todo, Miguelito. Claro, me robaron el popó. Oye, no, pero es que yo los traigo, todos los zapatos que tengo, los charol, los traigo de Perú cuando viajo, porque ahí, donde vayas, pa' mi talla ahí. Y lo único donde no te pueden joder. Claro. Que originales, por ejemplo, de cuero, cuero. Pero por ejemplo, si uno compra Nike, son Nike P. Nike P. Nike P, todo eso es P. No son originales. Oye, Miguelito, ¿te mandáis a hacer la ropa o compráis, ponte tú, la sección de niños? ¿Cuál es? En sección de niños. ¿Cuál es el método? Bueno, yo me gusta ir al Zara. ¿Ya? Ahí en Costanera. Al Colo aquí. Si yo voy a tienda de niños y veo como la ropa más o menos agrandada. Pero esta, por ejemplo, lo traje ahora de... Esto lo traje un par... Traje como 8, creo. Un par... Unas cuantas traje de mi viaje de ahora, de vacaciones, de Los Ángeles. Corta, te quedaron. Sí, es que fuimos ahí a vitrinear y de repente empezamos a ver camisas, porque acá no hay también, a mi talla no hay. Entonces vi, me probé, me cambié y me aseguré, traje unas cuantas y corbata igual. Porque acá no hay para mi talla corbatas. Qué notable, venir que este pintea para todo el año. Sí, traje harto. Oye, Miguelito, yo quiero saber... Vendo. Estaba matuteando, Miguelito, además. ¿Cómo ha sido, Miguelito, ya? Porque tú te has convertido en una figura reconocible, en un personaje querible. Para muchos en una estrella, la gente te pide autógrafo cuando te vas de viaje. Estrella no, pues estrellas están en el cielo, las estrellas están en el cielo. ¿Estás con los pies bien puestos en la tierra, Miguelito? De hecho, mira, yo no me considero de la tele, o sea, en el sentido, ¿cómo puedo explicar? Porque es muy difícil de explicar. Muchas veces trato de explicar a la gente y no entienden. Para mí la tele, yo estoy muy agradecido, todo el programa, todo, pero para mí la tele es como cualquier pega. Claro. Como, por ejemplo, yo soñaba ser abogado, y si hubiera logrado mi meta de ser abogado, estaría detrás de un escritorio, en los tribunales, ¿cachai? Entonces, para mí, es como una pega, no me considero, no, yo trabajo en la tele, yo soy famoso, no, para nada. De hecho, a veces trato de explicar eso a la gente y la gente no entiende. Ya, pero espérate, Miguelito, eso porque ya estás más acostumbrado a tu pega. Pero me imagino que al principio, cuando estás ahí en ese bar y te dicen, oye, llegan los de Morandé y tú querías sacarte foto con ellos, y después te dicen, oye, anda al programa... Era algo totalmente inesperado. Tú no estabas buscando esa oportunidad. Cuando tú me estás preguntando cómo me descubren, claro, los de Morandé. O sea, bueno, yo la otra vez te conté, ¿no? El Renato Avilés, que es un amigo mío que ahora tiene su discoteca propio. A Mierca. Creció. Era representante del Santo Demonio, que está en la Florida. Entonces, a él lo conozco de mi tiempo de circo, de cuando llegué, íbamos a carretear, me hice amigo de él y del dueño. Entonces, era yo tenía bueno, chipe libre ahí. Y ahí eres bueno para la jarana, ¿no? Muy bueno. Entonces, si llegaba con 100, entraba con 100. Y teníamos bar libre, todo. Ah, y todo guacheado, vuelto. Claro, él me decía siempre, yo te voy a llevar a la tele, bueno. Así me decía, no, yo le dije, pero ¿qué voy a hacer yo en Morandé? Porque me decía, yo te voy a llevar a Morandé, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo nada que aportar para Morandé, porque yo en el circo antes hacía rutinas mudas, no hablaba. Era a base de gestos. Claro. Entonces, yo encontraba que yo era fanático del programa también y sentía que no tenía algo que aportar al programa. ¿Es cierto que estaba ahí en el... Esta fue la imagen. Estaba ahí en el bar, en la barra, un copete en una mano, un cigarro en la otra. Te ve el productor de Morandé y dice como, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un niño aquí carreteando como un adulto? Claro, mira, eso pasó porque, por ejemplo, nosotros estábamos de la vuelta de gira del sur. Habíamos llegado hasta Castro, aprovecho a mandar saludos a todos los amigos de Castro, tengo muchos amigos para el sur y para el norte, también con el circo formé muchas amistades. Que no hablo distinto, pero trato de a veces, con el tiempo uno pierde contacto, el Facebook, todo eso anda. Estábamos en Buin y un jueves nos pegamos el pique, imagínate lo carretero que éramos, de Buin a la Florida, todo Santiago. Y de ahí, claro, y llegamos. Y me dieron un flyer para el otro día, para el viernes, ya. Al otro día nomás, que iba a estar el chico David, una persona medianamente como yo, un poco más grande, y los del Team Koala. Entonces uno era como fanático del programa, tenía ese sueño de conocer a algún personaje para sacarse fotos y subirla al Fotolog. ¡Uy! Tiraste el carnet ahí, Miguelito, ¿eh? Sí, pues. Entonces, el Renato... Me dice, oye, yo te voy a presentar al productor, el que te va a llevar al programa. No, le dije, no, ¿por qué? Bueno, yo estaba ahí tomando en un sillón, no exactamente al bar porque no llego, es obvio. Entonces yo estaba en el sillón con mis amigos, con una cristal, creo, no me acuerdo, y justamente ahí, con un cigarro. ¿Estás medio gangster, así con una chiquilla, esa onda?
Voy a omitir esa parte de las chiquillas, no me acuerdo. Tengo memoria a corto plazo. Me quedó claro, me quedó claro. Y cuento corto, llega el Esteban Arancibia, el gran amigo también, y se saluda con el Renato, buena, ¿cómo estás hoy? Y de repente me, dice, me llama y yo me paro, voy a leer el camino, y dice, te voy a presentar a mi amigo para que lo lleve en la tele. Y de repente se da vuelta y queda así. Mi amigo ya está medio puesto el Esteban, pues está, pues, te sapié su grito, perdón. ¿Y quedó loco por esta imagen? Claro, porque dijo, y le dijo, la agarró así, yo me acuerdo que la agarró, le dijo, weón, ¿qué hace un niño en la discoteca? ¡Te van a cerrar el local! Así le hacía, dice, cálmate, weón, si no es niño, tiene 20 años, quedó así, ¿en serio? Sí, justamente él es mi amigo, el que te hablé, que te iba a presentar, que lo llevé a Morandé, que en serio, y se sentó así como asustado, me dice, ¿podemos conversar? Yo le dije, sí, y me empezó a hablar, hablamos, de dónde era, qué edad tenía, todo eso, onda. Y me dice, oye, ¿te gustaría ir a Morandé? Yo quedo así, ¿en serio? Sí, sí, en serio, te invito, dime, ¿cuándo puedes? Y yo quedo así, no sabía qué decir, yo dije, entre mí, disculpando la palabra, dije, este güey me está agarrando al güey, Claro, dijiste, no, esto no es verdad. Que uno que te lleguen así de la nada y te ofrezcan una pega como Morandé con compañía, o sea... No era, yo no, jamás se me pasó por la cabeza de quedarme para siempre, sino que me dijo, yo lo entendí como invitado por un día, claro. Como, yo lo entendí como público. Ah, mira, ¿cachai? Santo, ahí no cachaba. Claro, yo jamás he sido en ese sentido de cuando se te presenta alguna oportunidad, es muy malo ser ambicioso, así, por ejemplo, yo no, cuando se me resuelve algún proyecto, yo jamás cuento nada, hasta que resulte. Claro. Pero espérate, es que tu aspiración era sacarte una foto, ¿con quién? ¿Con el chico David? Con el chico David y con la niña. Y de querer sacarte una foto, terminaste en el estudio ahí al aire. Tres, cuatro veces pregunté a Esteban Arancibia si era en serio o era joda. Bromeando. Me dijo, compadre, yo cuando hablo algo lo hablo en serio. ¿Te gustaría? Ok, voy el martes, cerrado. Y yo fui con mi amigo al circo. ¿Qué hiciste esa primera vez? Hice un papel, jefa, me ayuda, ¿fue de Pulga o no? O de Rupertito. Rupertito. No me acuerdo. No, es entre esos dos creo que está. La cosa que fuimos y yo, como te digo, yo iba como público, según yo, y de repente me llaman, ven para acá. Ok, yo voy, y me llevan al camarín, que me cambie, y todo, yo quedo así como, no, es que tú vayas a hacer, y yo quedo así, oh, ya, pues. Al aire. No me acuerdo exactamente de qué salí, pero si salí de Pulguita era con el chico David, y cuando el Cristian Enrique estaba haciendo Lindorfo, ¿ya? El Chantolfo. Entonces suponía que él estaba examinando niños a las pulgas, ¿ya? Oh. Entonces estaba mirando por el microscopio y nosotros abajo, bailando. Ah, nada más, bailé, nada más. ¿Eso era todo? Nada más, terminó el programa, papá, y viene el staff, me dice, oye, Miguelito, te quiero felicitar, yo creo que tienes aptitudes para estar aquí, me hiciste muy bien, quedaron todos felices, la Ina, el Martín Gras, el Quique. Ah, ya le dijo, muchas gracias, yo feliz, gracias. ¿Te gustaría volver? Ah, de verdad, sí. Ya, ya. ¿Cuándo? Mañana. Corti, decís, claro. ¿Te han pasado cuántos años ya? 9 años. ¡Oh, Miguel! ¿Te imaginaste alguna vez que del campo en Perú, donde vivíais con muchas precariedades... Con la vaca. ...terminaría ahí de estrella de televisión? O sea, ¿cómo te vuelvo a reiterar? ¿Qué te pasa con este giro dramático en tu vida? Porque es un giro inesperado, digamos. Yo estoy muy agradecido de la vida, de Dios primero que nada, porque Él es el que te guía, el que te lleva en la mano y jamás te suelta. Entonces, y como te digo, yo jamás... el único sueño cuando niño era ser abogado. Mira. Me gustaba mucho la lectura, las leyes y todo. Me encantaba. Entonces yo soñaba con ser abogado. Y obviamente yo vivía en Arrarrayó, que es donde yo nací, el caserío. Y a la provincia de Huacaybamba son... Mi mamá se echaba 3 horas y media, 4 horas caminando, porque mi mamá acostumbraba a caminar. Cuando iba conmigo se echaba 6 horas. ¿6 horas? Claro, caminando. Antiguamente los autos... Nada, nosotros nos trasladábamos caminando o en caballo. Yo bajo el 97 a la provincia, ya definitiva, a vivir, a estudiar a la provincia de Huacaybamba. ¿Ahí donde vendía helado? No, en Lima vendía helados. Claro, entonces yo bajo el 97 con 11 años, si no estoy mal, sí, y bueno, me pongo a estudiar en la provincia, y como yo tenía hermanas en Lima, ese mismo año creo, o al año siguiente,
En vacaciones, desde hace años empiezo a ir en vacaciones a Lima, visitar a mis hermanas, y ahí, como mi mamá se sacaba la mugre para mantenerme, porque lamentablemente en mi provincia, en mi pueblo, en Arrarayoc, no era tanto el tema de las lucas, porque ahí en el colegio, si te pedían colaboración, las cotas eran, no sé, una gallina, cuy, cordero para, ¿me entendí? Era otro tipo, claro, para las cotas de los colegios. Se hacía trueque. Es distinto. Claro. Claro, pero en la provincia no, pues, que la fotocopia, que la cuota para tal, que la cuota para acá, que la cuota, todo era plata. No, no era como en mi caserío, que el cuy, entonces ellos generaban plata con eso. No sé cómo lo haría. Miguelito, eran años de mucha pobreza. Mira, yo siempre dije que fui pobre, pero mi polola me aclaró algo. Yo no era pobre, yo no soy pobre. Vengo de una familia humilde, pero no pobre. Era pobre en el sentido de no tener plata. Claro. Pero yo tenía riqueza mucho mejor que la plata. Uno, la felicidad, y otra, que tenía toda materia prima ahí. Yo tenía ganados, teníamos vacas, teníamos corderos, tenía chivos, chanchos, gallinas, cuy, perros. Agua del esa río. Esa agua. Teníamos un pozo, porque ahí el agua está saliendo de la nada. Así De la napa. Claro, entonces, y hacía el pozo, y recuerdo con unos baldes, estábamos como a 500 metros de la casa, el pozo. En balde íbamos y llevábamos el agua, y esa agua heladita, dulcecita, que en ningún lado lo encuentras. Entonces no necesitas echarle cloro, nada. No te hace nada absolutamente. Claro, entonces nosotros sembrábamos trigo, maíz, papa, oca, oyuco, todo. Entonces nosotros para comer teníamos de sobra. ¿Se te hizo muy difícil el paso a la ciudad, los códigos de la ciudad, el tráfico, las lucas? En Huacaybamba no tanto, porque en ese entonces, te estoy hablando del 97, había unos cuantos autitos. Tranquilo. Lo que sí, el cambio para mí también fue brusco, porque en mi pueblo no había tienda, no había nada. Si había, era un kiosquito chiquitito. No había comercio. Y, claro, cuando llegué a Huacaybamba era brutal. Yo llegué, me recuerdo cuando veo la avenida principal, quedó así como wow, y cuando entraba a las tiendas, el aroma que había era tan rico, de la galleta de los animalitos, no sé si lo conociste. No, ¿cuál es esa? Son unas galletas que vienen con figura de animalitos. ¿Animalito? Claro. Hay aromática. Claro, y son exquisitas. Entonces entraba, y como yo no, como te digo, era pobre en el sentido de plata, yo decía, mami, y pucha, hijo, no hay. Claro. Entonces, cuando ya, yo creo que ahí puedo decir que fui pobre en el sentido de plata, como digo. Sentido material. Claro. Pero nunca pintó algo. Porque en mi pueblo, en Arrarayoc, tenía todo. Si yo quería comer ganado, tenía ganado. Si quería comer papa, tenía papa. Si quería comer choclo, nosotros lo sembrábamos. Trigo, todo. Oye, eso. Miguelito, ¿qué pasó en tu casa, con tu vieja en particular, con tu mamá, cuando tú le decís que te querías meter en el circo? Eso fue muy chistoso. Lo que implicaba, o sea, mandarse a cambiar, digamos, el circo itinerante. Sí, pues, y aparte, mira, eran tantos años trabajando en lo mismo, y según yo tenía como visión de negocio en mi niñez, 12, 13, 14 años. ¿Ya? Y como hacía, como emprendiendo, yo le digo a mi mamá, ya tantos años, para resumirte el tiempo, vendiendo helado, todo lo mismo, y el calor en Lima insoportable, tenía los pies cocidos. Tanto caminar y con chala. Y yo digo, un día, el 2006... Paréntesis, 2005, esa platita, creo, vendiendo helado, ¿era para tus gastos, claro, o claro, era para ayudar a tu mamá? No, para las dos cosas. Por ejemplo, yo me iba en enero a Lima, estaba hasta fines de febrero, entonces vendí el que nos crió a mis hermanos, que yo le digo papá, el hermano de mi mamá, que es solterón, no tuvo señora, no tiene hijos, entonces él nos crió a nosotros y a los hijos de mi tío, que son 10. Y yes, a ellos los dejó profesional. Son todos profesionales mis primos. Wow. Les pagó la universidad y todo. Un grande. Pero yo, con lo que hizo, yo estoy más que feliz. Gracias a él soy la persona que soy. Como era profesor, él me educó. Entonces yo agradezco mucho la educación de mi mamá y de mi tío Filomón, que en el sentido antes, ahora tú no puedes tocar a un niñito. Yo entiendo los derechos humanos, derechos del niño, toda esa onda. Pero gracias a que tú no puedes corregir a tu hijo como corresponde, hay tanta delincuencia. Los niños en el Sename, ¿por qué? Por eso. Sí, claro. Porque antes, yo recuerdo cuando iba con mi mamá de visita a la casa de una amiga o de una vecina, de un familiar, yo ahí, como foto,
Yo no opinaba nada con lo que hablaban mayores, cuando hablaban los mayores. Y pobre que decía, pero mami, la mirada y así. Y me iba... ¿Para adentro el tiro? No, amiga, para la casa, porque ya sabía lo que me venía. Claro. Y yo no estoy diciendo que mi mamá fue mala conmigo, no, yo le agradezco. ¿Eran los códigos de la mil época? Mil veces, infinitamente veces agradezco que hayan sido así conmigo, mis hermanos mayores, que cuando no me portaba bien, un correazo en el poto, porque yo encuentro que el grito te pone más bruto y más insolente aquí un golpe, porque por ejemplo mi tío me hacía un coscorrón, yeah. Quedaba con soroche, con dolor de cabeza una semana. ¿Soroche y el dolor de cabeza? Claro, soroche es como cuando uno va en la altura, te duele la cabeza, es porque si hubiera sido como los niños de la actualidad que no me podían pegar porque yo los denunciaba, quizás que hubiera sido mi destino. Claro. Oye, Miguelito, pero está buena esta historia porque lo que me estáis diciendo es que te entregaron amor, educación, erais los ojos... Y corrección, ojos, y lo que yo encuentro que es muy bueno es... Sí, pero ¿qué pasa cuando, y vuelvo a la pregunta original, cuando le dice a tu mamá me meto en el circo, es decir, todo lo que has hecho de educarme, verdad, yo pues, ahora me mando a cambiar? Me fui por la rama. Yo creo que se volvió loca ahí, ¿no? Sí, es que yo, como te digo, estaba emprendimiento, yo le digo, mami, ¿sabes qué? Llevo tantos años vendiendo helado, ya me duelen los pies, ¿por qué no cambio de rubro? Le dije, ¿qué puede ser? Yo tenía pensado ir a la municipalidad y que me dieran un lugar, ¿ya?, para vender, qué sé yo, papa, otra cosa, un localcito en el mercado donde yo vendía el helado. Ese era como tu futuro. Mi sueño. O sea, tú ibas para comerciante, mira. Claro. Entonces, el tema del circo se dio la oportunidad de cuando el circo allá en Perú llegó a mi colegio, ¿ya?, por primera vez, el 2003. ¿Y te enamoraste al tiro? No, o sea, es que nunca, es que yo no sé, fue súper raro. Llegó a mi colegio y de hecho, como no tenía plata, no fui a ver el espectáculo, fui a verlo para arriba, para afuera nomás. Ya. Y porque mi colegio tiene un estadio, no con gradería bien bacán, no, un estadio. Grandote. Y, claro, una cancha de fútbol. Entonces completa. Ahí la gradería tú estás mirando. Di vuelta al circo, para afuerita. Como la cancha, digamos. Claro, para afuera y tenían leones, tigres. Y... ahí no pasó nada, yo no dije, podía trabajar en circo, nada. El 2004, en el verano, me voy al norte a 3 horas de Lima a visitar a una hermana. Y llega el circo, el mismo circo. El mismo. Entonces ahí digo... ¿Como que te estaba persiguiendo el circo? No sé, fue coincidencia de la señal. Vida. Entonces yo digo, se me prende porque siempre me dijeron, oye, métete al circo, podés ganar plata por tu tamaño. Obviamente... sin saber yo también que yo tenía talento, claro, porque, artístico, digamos. Porque no, por ser chico uno puede caer bien en tema del espectáculo. Claro. Entonces, claro, allá en Perú hay mucho de los enanitos, que yo no tengo enanismo. O si lo tengo debe ser distinto. Pero los enanitos, o sea, no es que sea despectivo ni nada, pero son como más anchitos. Claro. Un buen culo yo no tengo. Los bracitos cortitos. Eso como que le... Es que carga. Pero lo que pasa es que, mira, si estáis fijados, son de acá para abajo son más cortitos. Claro. Y de acá para arriba son como más largos. Claro, y yo soy parejito, ¿cachai? Claro. Entonces, allá obviamente sí son, entre comillas, mal vistos los enanitos porque como que lo ocupan por eso nomás. Claro. No sin saber, y como te digo, y como me dicen a mí tan, yo sin saber que tenía también es lo que yo sabía que la actuación me gustó desde niño. En todas las actividades del colegio estaba metido. Entonces voy... Dame un segundo, porque hay algo que quería destacar de tu, no solo de tu talento, sino que de tu personalidad, que... como que da la sensación que siempre tuviste como pachorra, sin importar ni tu estatura, nunca te acomplejaste, nunca tuviste rollo. No, al principio cuando llegué a Huacaibamba, pues sí, los niños me hicieron son crueles, mucho bullying. Porque allá no es tanto bullying. Yeah. No, de hecho, no se conoce esa palabra, no sé ahora, pero en mis tiempos no se conocía la palabra bullying en mi pueblo. Pero de que no faltaba el revoltoso que te molestaba. La burla, la pesadez. Burla. Pero, ¿sabes cómo los callé? Por eso yo siempre, cuando yo hablo con los niños, con fanáticos, porque hay muchos niños que me siguen. 3 años, por ejemplo, hoy día el taxista que me llevaba a la grabación que voy, me dijo que la bebé tenía 2 años y medio y ya. Quedaba pegada los viernes Sagrado Morandé con compañía. Ah. Y no hace pataleta. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por Miguelito? Miguelito. ¿Qué me entonces, ¿qué te estaba diciendo? Me estaba contando que igual había bullying y había ciertas burlas y que tú ahí tenías ahí una forma de pararlo en seco. Yo como tenía un tío que era profesor y siempre me inculcó el estudio. Claro. Entonces yo, el 97, 11 años, sexto básico,
Y tenía compañeros que leían R-A-M-E-R-A-M-E, ¿me entiendes? Yo no, pues yo no sé, leía. Ah, en lo académico, claro, te lo volteaba yo sabía más que ellos. Era ahí el más cabezón. Claro, y las matemáticas también yo sabía multiplicar, sabía multiplicar hasta 15 más. Cállate. ¿Sabía? Era capo. Lo que sí, por ejemplo, cuando me sacaban a la pizarra, ¿ya? Yo no llegaba ni de la silla porque era más chico, era por acá más o menos, quizá, sin exagerarte. Entonces yo en la pizarra, como no llegaba del sillón, me subía a la mesa y ahí hacía, y más encima no llegaba, este es la pizarra, de la mesa llegaba hasta para acá, pues ni siquiera al medio. ¿Me entendí? Pero filo, hacía ahí el ejercicio bien. Hacía. Entonces cuando me empezaron a molestar, claro. Y yo dije, se me ocurrió, yo dije, sí, soy chiquitito, pero yo no soy burro como tú. Y allá en Perú, cuando tú estás estudiando, que te digan burro. Es una ofensa fuerte. Muy fuerte. Ah, mira. Y quedaron así como... Y yo le decía, porque usted cuando el profesor de lectura le saca a leer y tal... Y empecé a molestarlo así... Y si le saca a multiplicar y empiezan así... Yo no hago eso. Puedo ser chiquitito, pero soy más inteligente que usted. ¿De qué le sirve el tamaño? Toma. Ahí. Tapón. Por ello siempre a los niños yo les aconsejo cuando hablo en la calle, sobre todo ahora la juventud, la adolescencia está muy difícil, ahora los cabros se la... Por lo mismo, porque tú no puedes corregirla, se la dan de bacán, porque si tú le pegás te denuncian y el papá preso. Y los derechos del niño y toda esa cosa. Gracias a eso hay tanta delincuencia. Yo siempre digo, entonces, yo a los niños les aconsejo, estudien, porque uno sin estudio no llega ni a la esquina. No llega la energía, lamentablemente, y ahora cada vez más la vida se está poniendo más dura, más cruda. Hay personas que simplemente no tienen sentimiento. Gente que no tiene estudio, muy difícil consigue pega. Demasiado difícil. Y tienen que tener suerte para conseguir pega, aunque sea de barrendero. Oye, Miguelito, pero ¿sabes qué? Es que me sorprende que siempre he tenido mucha personalidad. Cuando me decía hizo años de carrete, siempre está ahí arriba de la pelota. Sí. Súper abacanado. Y nunca, jamás te acomplejaste, nunca tuviste rollo. Quiere decir que te educaron no solo en lo intelectual, sino que a nivel de claro, tu personalidad. Indirectamente me prepararon para afrontar la vida. Yo puedo ser pequeñito, pero soy una persona normal. Exacto. Yo hago todo lo que tú haces. Si tú haces algo con tu pareja, yo hago todo lo que tú haces. Yo juego a la pelota, ¿me entiendes? Hago todo. Lo único que no puedo hacer quizá es hacer trabajo de fuerza, quizá, como construcción. Claro. Yo creo que en construcción igual trabajaría haciendo cosas que a mí fuera, ¿me entiendes? A lo que yo puedo. Pero, por ejemplo, cargar un saco de arena quizá no pueda, pero puedo llevar la mitad, qué sé yo. Me busco la manera de cumplir en la pega. Por ejemplo, ¿sí? Cuando eres más chico y empezaste a ver que tus compañeros crecían en estatura. Sí, me preguntaban muchas veces. ¿Ahí tuviste una, claro, yo un decía, dilema? ¿Por qué? Y mi tío, como era, gastó mucha plata en mí, compraba tónico de crecimiento, iba hasta Lima, viajaba, se daba el molestia, entonces obviamente a mí no me llevaba. Pero comentaba con los doctores y todo, y una vez creo me llevó y me dieron cuántas. Yo desde los 3 años, 4, empecé a tomar tónico de crecimiento. Era una cosa como media naranja, pero muy rico, dulcecito, y tenía un sabor exquisito. Tomaba eso, mucho. Crecí para adelante nomás. ¡Qué grande, Miguelita! Crecí para adelante nomás. Claro. Entonces mi tío gastó... Que hay buena inversión en mí. Oye, Miguelito, por ejemplo, con las chiquillas, con las niñas, cuando de repente hay una niña que te gustaba, pasaban las vacaciones, al año siguiente, de repente, sentido, ¡pum!, se pegaba el estirón. Ah. ¿No tenía ahí rollo ahí o te da lo mismo? Mira, en tema del amorío, antes eras como muy... No me... Bueno, o sea, tímido. Cuando estaba en el colegio, no tanto, en la básica, no tanto, sí me tiraba, pero ya después cuando ya empecé más, por ejemplo, cuando ya llegué a Lima, si me gustaba una niña, era me acomplejaba yo mismo. Claro. No, no lo decía a los demás, pero yo por dentro siempre que tú, a ella tienen que gustarle niños grandes, tú no eres grande, yo me tiraba para abajo solo, entonces no era capaz ahí. De... No pasaba no en la atrevía. Frontera. Claro. De hecho, cuando yo estaba en el circo, cuando ya empecé a itinerar con el circo en Ica, había una niña, una amiga mía, que me gustó. ¿En el circo? Claro, no, ella era de Ica. Ya. Pero era de familia plata. Y hasta ahora hablamos, buena onda, ella se casó, está esperando guagua. Yo la molesto, bueno, de repente cuando hago transmisiones en Instagram,
se conecta, ahora me escribe. Y yo le empiezo, pero chica, tú te casaste con otro, mala mujer, te odio. Y empieza ya a empezarte con turrón, porque allá la gente no tiene tan sentido del humor. Acá son más buenos para la chacota, son chacoteros. En Perú son más serios. Claro, un poquito más. Yo le digo, pero no te enojes, son bromas, mujer. No, sí sé, pero yo sé que, ¿cachai? A lo mejor habéis estado con el esposo, no sé. Cuidado, hijo. Pero es que... Ya, pero espérate, me decía que le gustaba esta niña. Entonces jamás, y no te atreví ahí. Jamás me atreví con él. Yo salía a comer, me invitaba a comer, porque es de Lucas, los papás son de plata, entonces los papás me invitan a comer, me sacaban para acá, para allá. Tú eres parte de la familia ya. Buena onda, y tenía dos familias que allá, lo sea el Navarro y el Mejía Venegas, la Ángela. Entonces, la Ángela era la que más gustaba. ¿Y nunca, nunca, nunca le dijiste lo que sentí por ella? Nunca, pero cuando una vez ya, cuando ya después de acá, llegué de acá, y una vez nos juntamos, buena amistad, porque yo la amistad trato de conservarla. ¿Qué te dio más personalidad, el circo o la tele? El circo, totalmente. O sea, yo estoy agradecido de la tele, de la pega, pero para llegar a la tele... Me formó el circo. O sea, el circo te convirtió en un hombre de hecho y derecho, digamos. Sí, pues. De tomo y lomo. Claro, o sea, el circo de calle, me formó en hombre de calle, por ponerle algún nombre, porque en hombre me convirtieron mi familia, mi mamá, mi tío, que me dieron esa educación. ¿Miguelito, te consideras un buen amante? Hasta ahora no he tenido quejas, gracias a Dios. como dice el dicho. No importa el porte, lo que importa es cómo se porte. Exacto. Alguien me dijo por ahí, da lo mismo tener un Ferrari si no sabes manejarlo. Obvio. Yo tengo... ¿Y no fue Arturo, ¿ah? No, ese choca. Saluda al Arturito, amigo también. Tiempos pasados nos encontramos por ahí. ¿A dónde te encontraste con Arturo? No puedo decir, pues ya, es un hombre casado. Ah, bien. Muy buena persona. No, pero siempre que voy a Juan Pinto de Brown me reciben muy bien. Ya. Al único que no conozco, al Cabo Chico, Tocupío, me entendió. ¿No conocía a Alexi? A Alexi no se le ve ni la nariz cuando uno va a Juan Pinto de Brown. ¿Y que sacó a la media polola ahora? Sí, pues. Es que el hombre puede. Cuando uno puede, puede nomás. Bueno, y tú también. Pero yo te agradezco a mi polola, una mujer exquisita. Pololeo a distancia. ¿Cuántos años pololeaste a distancia? Todavía. ¿Y ella sigue viviendo en el sur? Sí. Yo pensé que está... O sea, sigue siendo la relación a lo lejos. Sí. A pesar de que viajen y todo. Sí, de hecho ahora viene viajando. ¿Viene para acá? Sí, viene viajando. ¿Fin de semana? No, viene a ayudarme en el circo. Hablando de circo, este fin de semana ya debutamos el sábado 15 a las 20:30. La ahora, ¿eh? Sí, ¿dónde está el la de Carlos Lobo? Y te voy a comentar también de mi local. También tengo un local, también un pub, me abrí. Nah, Miguelito, ¿sí? Te pasaste. ¿Cómo se llama el pub? W Restobar, estamos ubicados ahí en Avenida La Montaña 11, ¿ya? En Valle Grande, Lampa. Ha estado dura la cosa estos primeros meses, pero la idea mía es cambiarlo de nombre, pero estoy en los trámites para que sea todo legal, pues, para que después no me caiga servicio puesto interno, toda esa cosa. ¿Y qué le queréis poner al bar de Miguelito? No, se va a llamar Estación Miguelito. Estación Miguelito. Así que para que vayan, de hecho mañana tenemos canta. Todos los jueves estamos haciendo concierto en vivo. Pero tírate una oferta, Miguelito, no sé, di mentiras verdaderas y... Ya, de parte mentiras verdaderas, happy hour hasta las 2:30. Ah, bueno. Listo. ¿Y para el equipo también? Vayan. Tan cordialmente invitado. De hecho, yo te iba a traer la invitación para que vayan mañana o el viernes, se me quedan la canción. Puta, Miguelito, ese era el momento, pozón. Tengo memoria a corto plazo. Oye, ya, pero espérate, no te me arranqué. ¿Cómo la conociste? Por Facebook. ¿Cómo se llama? Marlene. ¿Por Facebook? Sí, de hecho... ¿O por Tinder? No, pues no. Ese Tinder recién salió ahora y sí, yo no sé ni quién, de qué trata, porque no he cachado esa... Voy a meterme, ¿qué onda? Pero se puede hacer amigos también, no necesariamente, o tiene que ser necesariamente. No, dicen que no necesariamente, pero como que para allá va la cosa, digamos. O sea, yo creo que va en la persona. Claro. Pero, o sea, si tu polola a distancia sabe que tenés Tinder, te va a ir pésimo, Miguelito. Es una muy mala idea. Yo ahí me metería. Oye, ahí mira qué foto, ¿ah? ¿Eh? Sí, estamos cruzando el canal de Chacao por ahí. Miguelito, ¿cómo conquistaste una mujer por primera vez? Mi primera polola no fue ella. Tu primera conquista, tu primer amor, y tú dijiste como, la hice. Mi primera polola oficial en Chile, o mejor no lo digo el nombre porque debe estar viéndome y debe estar con el pololo. Bueno, ella sabe quién es.
Era, a ver, del porte de quién. ¿Te voy a parar, porfa? ¿Cuánto mides tú? Yo mido 1.73. Yo creo que de tu porte o quizá un poquito más grande. A ver, ponte al lado, Miguelito, para que entendamos. Dame la mano. O sea, ustedes iban caminando por la calle, ¿sí? No, pues así. Así. Oy, porque yo no podía agarrarla así porque me quedaba muy alta, entonces claro. Tomaba así. Había una técnica ahí. Claro. Y caminaban así. Sí, como... pero y de hecho me quedaba un poco más grande. ¿Y tu polola actual cuánto mide? No, mi polola actual es una estatura normal, mide 1.50, creo. O 50 y algo por ahí, no me sé la medida exacta. Pero mi polola era grande, era guardia de discoteca. ¿Era guardia de discoteca? Ah, tenía su percha, además. Yo recuerdo cuando como los compadres agarraron, una vez agarró a dos compadres así, le metió brazo acá y la cabeza aquí, y a dos sacó así. Pero decía, señorita, suélteme, y ¡pah! Los tiró. Oye, pero peligroso una polola musculosa, ¿no? No. ¿No? Ay, ¿Te enamoraste, Miguelito? O sea, en ese entonces no sé si me enamoré, yo creo que sí, porque igual cuando terminaba la relación igual estuve mal un mes. Tengo que haber enamorado, no creo que no, si es una ilusión nomás, o no sé. Yo creo que sí, entonces... ¿Cuánto duraste ahí? 3 meses, poco. Es que antes era, disculpen la palabra, era huevón, era como veía y me enamoré, era de eso que, ay, me enamoré. ¿Ansioso? Y así, no, mal. Ahora no, y ahora ya sé controlar las emociones, sé cuándo no, cuándo sí. Y palmo a palmo. Yo creo que la edad te va enseñando eso, claro. Pasito a pasito. Sí, pues. Entonces yo con ella terminamos porque el circo empezó a irse para el sur. Ya. Y era celosa ella. Entonces, me hacía los medios show. No, yo cuando pololeo soy bacano. ¿Sí? Sí. Fiel. Claro. Leal. Sí. Aunque sea a distancia. Sí, porque obvio. Hay algunos que dicen que después del primer peaje no hay memoria, no hay recuerdo. Es que yo creo que va en uno. Entonces, yo estaba en Temuco, un día recibo la llamada de ella. ¿Ya? Y me dice, oye, quiero terminar contigo. ¿Por teléfono? Sí. ¿Te pateó por teléfono? Claro, y siendo que yo, de donde estaba, yo me pegaba el pique a Santiago a verla. Oh. ¿Y qué? Le dije, ¿está bromeando? No. Y yo le digo, ¿cuáles son tus manos? Y digo, no, lo que pasa es que me junté con Mex y como que sentí cosas por él, todo ahí, no sé qué pasó, prefiero dejarlo a ti. Y yo, mal así. Ay, mis amigos me decían, pero weón, ¿cómo pueden sufrir por una mujer que no sé cuánto? Ay. Cuento corto, pasó el mes, llegamos a Puerto Montt. ¿Te rompió el corazón esa mujer, ¿eh? Claro, yo creo. No sé si fue porque estaba enamorado o de tonto, porque antes, como te digo, yo era, entonces me ponía muy baboso. Y después del mes, nada, después me empezó a buscar. ¿Vamos de nuevo? Historia. Pero cuento corto de mi polola ahora, todo bien, pues la conocí por Facebook. Pero, ¿cómo se conoce por Facebook a una pareja que después se convierte además en una relación a distancia? ¿Cuántos meses pasó de flirteo por la red hasta que se ve en la cara? Como un año. ¿Un año? Lo que la ventaja fue que ella tiene familia de circo, de hecho el que manda acompañando ahí el tío directo. ¿Dónde está el tío? Paisano. Ah, qué mal le pre paisano. Tarzán paisano tenía que decirle. Tenían lenguaje común. Sí, por parte de mamá, toda la familia de circo, tiene una familia inmensa por parte de mamá de circo. Y por parte de papá es más aferino, hay un solo tío. Que es de circo, que de hecho está en Quilicura ahora él, con su circo, Circo Abadua, un gran saludo. A saludar a todo el gremio circense, que les vaya excelente las vacaciones de invierno y en septiembre también. Oye, al tío Gastón. En esta relación Joaquín, larga me pregunto, ¿te gustaría ser papá? Yo creo que ya estoy en la edad. ¿Has soñado con ser papá? Sí. Sí, me gustaría. Yo creo que todo como todos. Lo que sí tengo, sí y no. ¿Cómo? Pero no te pongas sí o no. Sí, porque me gustaría sentir, porque de hecho yo soy papá político, mi ahijado chico, el Huguito, tiene 3 años, mi cuñada es, pero yo por él vivo y muero por él, él son mis ojos, y de hecho a mí me dice papá Nino y a mí me tiene así, de acá me tiene. ¿Va vos? Donde voy lo llevo, ahora lo llevamos de vacaciones a Estados Unidos y todo. ¿Pero por qué me decís sí, no? Sí, porque me gustaría saber si es la misma sensación que siento con mi hijo de ahora, porque yo le digo hijo. ¿Con tu hijado? A mi hijado. ¿Y no? Le digo hijo.
Y si es la misma o una sensación distinta con un hijo propio hecho uno mismo, sudado uno mismo. Claro. Entonces, por ese lado me gustaría, y obviamente para tener raíces, para echar raíces también. Un hijo chileno. Y si tuviera hijo o una hija, me gustaría también que lleve mi gen, en el sentido del gen artístico. Me gustaría que fuera artista, ya sea actriz, actor, músico. O si es hombre, me gustaría que fuera futbolista también, porque uno de mis sueños frustrados, obviamente por razones obvias, por el tamaño, es el fútbol. Mira. Porque yo juego a la pichanga ahí con los tíos en el circo, hacemos partidos. No soy Ronaldinho, pero tampoco soy malo. Para el porte que tengo, la muevo un poco la pelota. ¿Y sudáis la camiseta? Sí. Que es lo importante. Sí, muevo la pelota. Oye, Miguelito. Entonces, pero no, ¿por qué? A ver. Porque la sociedad está tan mala. Hoy en día, la gente está tan mala, como digo. Hay tantos adolescentes malos, o sea, te da que miedo, se la dan de bacán. Te da miedo echar claro, un ojo al mundo. Sí, porque uno puede dar educación en su casa, pero de allá para afuera, lamentablemente uno no está, no puede estar tampoco 24/7 o todos los días atrás de él. Tiene que dejar que el hijo también afronte la vida, afronte la sociedad. Y se equivoque, en ese y se paso, levante. Claro, entonces en ese paso se va por el mal camino. Pero no podéis pensar en tan negativo. Es que no es pensar en tan a priori. No es pensar negativo, es vivir la realidad. Imagínate, como vuelvo a decir, perdón, ahora, imagínate, ahora que estamos 2017, la juventud está tan mala, tan llevada su idea de que yo soy yo, y si la mamá le pega, lo denuncia, o hay hijos que le pegan a la mamá o al papá. Miguelito, solo quiero más adelante, de acá 10 años más, imagínate cómo va a ser. Me dijiste, me demoré un año en verle la cara a mi polola a distancia. ¿Cómo fue ese día, el momento exacto en que se mira? Porque la expectativa de comer los nervios. Yo, sí. Yo no podría, me vuelvo loco. Sí, no, yo estaba muy nervioso. Bueno, ella vino a visitar a su hermana, a la hermana mayor, que en paz descanse, falleció hace un año, mi cuñada. Y ahí estaba la cita. Claro. Además. Y de hecho, y son famosos, mis suegros son compadres de los dueños del circo los Massini, ¿ya? Entonces, el circo Massini estaba en Quilicura. ¿Y ahí fue la cita? Ella fue a visitar a la tía y aproveché yo, tan como vivía en Quilicura, nos juntamos ahí. Oh, ¿y cómo fue el primer...? Ahí fue como... ¿Qué se hace en la primera cita? ¿Qué se habla? ¿Cómo se rompe yo el hielo? Yo quedé así, hola, ¿todo después bien? De un año haciéndote el lindorfo por el nada, teclado. Era mami o nada, era mami o nomás. Claro. Fue, uno no sabe qué hacer. Quedas ahí como... Me salió el poeta que lleva adentro. Hola. Sí. ¿Nervioso? Sí, pues ya después se fue dando. Después venía a visitar a la hermana, lo invitaba al cine. Fue difícil la conquista. Pero antes de ello ya me había declarado mil veces. Pues. ¿Cuánto te demoraste en que te diera el sí? Como un año y medio, casi dos quizás. Ah, no, esto fue un mal trabajo, sí, pero de cirugía. Ardo, sí. Pues. Mira. Él, como te digo, ya había pedido pololeo cuántas veces y siempre ella me decía que no, que ella me amaba, me quería, pero como amigo, que ella iba a estar para mí, si necesitaba algo de ella, a la hora que sea, que yo le llamaba, si tenía que llamarlo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que no dudara de llamarlo, porque ella iba a estar para mí, lo que sea, porque me amaba como amigo, que jamás iba a pasar algo entre nosotros. Entonces, una vez ya tantas veces de pedir pololeo me tenía choreado, sí, po. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me llamo Hans Christian. Y cuando yo me propongo algo en la vida, yo lo consigo y tú vas a ser mía. Y el día que seas mía, yo te lo voy a recordar. Y se la recuerdo hasta ahora. ¡Oh, Miguelito, qué choro, grande! ¡Choro, zarpado, hermano! ¡Entero brigio! ¡Entero brigio! Oye, Miguelito, ¿es cierto que una vez un carabinero te confundió con un niño? Sí, en San Antonio, cuando llegué al circo por primera vez en... Mira, ahí llegó sí. La cuca. ¡Ay, no, yo no fui! ¡El paisa! Cuando yo llego al... Bueno, eso fue cuando ya me vine a Chile definitivo. Llegué al Golden Circus a San Antonio. De repente yo en Perú estaba mal. Yo en Perú acostumbrado a comer comida en la mañana, en el almuerzo y en la cena, comida. ¿Comida de verdad? Comida. Arroz, que sea, sopa. Allá las sopas son contundentes. Sí, pues. Entonces, como venía llegando acá la costumbre otra, uno toma 11 y listo. Y yo quedaba, me daba hambre a las 11, 12 de la noche, después la función de repente al representante del circo,
que hicimos un buen lazo también, mi amigo, un buen amigo que también ya partió. No pude ir al funeral porque no me acuerdo qué estaba haciendo. Le digo, disculpa, amigo, le digo, ¿usted me podría acompañar? Que sabes que necesito, tengo que comer. Tenía un hambre, así que me... mal. Está no el se borde me pasaba Maya. Con té ni con pan, nada. Tenía que ser comida. Ya. Me dice, esta hora no hay, pero vamos, como la 1 o 2 de la mañana. Ah, era tarde ya. Ya salimos, empezamos a caminar del estadio de San Antonio. Ya. Caminando hacia... creo que íbamos hacia el... hacia la playa, por donde está el mall ahora, hacia allá caminando, creo. Y ahí de repente... ¡Woo! No, no, espérate. Y de repente yo veo carabineros y yo le digo, nos van a parar. Así de la nada, dije, nos van a parar. No, me dice, no, están haciendo... no crees cómo nos van a parar si no estamos haciendo nada. Claro. Nos van a parar. No, tranquilo, caminé. Nos van a parar. Y ¡ay! De repente la moto... y después llega un furgón. Caballero, disculpe. Te dije, no viene a parar. Disculpe, amigo, mira, no, son las tantas horas de la noche, yo creo que no es factible que anda trayendo a su niño, se puede enfermar, resfriar, que... y queda, no, no es niño, él, nosotros somos del grande, circo, él la estrella del circo, porque en el circo la cara visible era yo, el Miguelito, el payaso más pequeño del mundo. El Golden presenta, ¿me entiendes? Entonces, no, él tiene tanto en serio, ya hay un control de rutina justo. Menos mal que andaba con mi DNI, porque allá en Perú no es necesario andar con los documentos, que no te hacen control de rutina, nada. Ah, o sea, los yo carabineros... no tenía idea de eso. ¿Los carabineros no creían la historia? No, pues casualmente andaba y muestro mi DNI. ¿Y claro, ahí cayeron? Dijo, oh, disculpe, no se preocupen, el problema. O sea, sin carnet, sigan todos presos. Claro. Cállate. Oye, Miguelito, ¿es cierto que en el avión cuando estáis sentado ahí relajado, ya a punto de partir, vaya a pedir un whisky así para relajar la vena, una copita de vino, y te traen lápices de colores para dibujar? Me ha pasado. ¿Te ha pasado? No, hasta ahora, porque lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de ir, yo trato de irme atrás, bien atrás, el penúltimo asiento, o antepenúltimo, o el último asiento, ¿ya? Para ir durmiendo. Entonces voy con lente, con gorrito, piola, ganchai, para ir durmiendo. Y de repente, o cuando viajo con mi polola también, ahora creo que cuando íbamos a Rusia, creo. Va muy camuflado. O a las vacaciones, la señorita llegó con lápices, digo, no, si no es niño. Perdón. O, ¿cachai? Siempre me pasa. O de repente, cuando voy solo, voy así, y estoy entrando, me dice, ¿vas solo? Sí, ¿por qué? Ah, perdón. Ah, claro, a los niños les pregunta, ¿vas solo? Y la zapata se carga. Un día diría y seguirle el juego y de repente, ¿quién sabe? Ah, no, con buena la zapata. Razón. No, le voy a decir, dame papá, tengo hambre. Buena idea. Claro, y te pueden llevar ahí un sector más claro, exclusivo. Claro, después le voy a decir, a nombre de Franzani. Pero hay una buena técnica. Hay hombre. Oye, Miguelito, ya que me lo mencionaste, ¿cómo fue la experiencia de viajar a Rusia para la Copa Confederaciones con el Kike, además? Qué lujito, ¿no? Bien, bacán, súper. Bueno, primero que nada yo viajé un día anterior. ¿Ya? El domingo estuve en París grabando. En mediodía tuve que recorrer todo París. Oh, fue terrible. Dejé las patas. ¿En mediodía? ¿Caminaste como un no, perro? No, mal, porque andado, no en auto, andado a pie y metro. Conocí las Tullerías, conocí el Arco del Triunfo, conocí... obviamente la... ¿cómo se llama? La torre. La torre, el donde sale el jorobado de Notre Dame, ¿cómo se llama? La iglesia, creo, ¿no? ¿La iglesia? Ahí está con el Kike. Sí, eso fue en Rusia. Espérate, pero yo estoy hablando de París. Pero en París estaba ahí solo, estaba ahí sin el Kike. Sí, sin él. ¿Y él que hizo otra escala? No. Llegó, nosotros nos íbamos el lunes, el Kike viajó el domingo. Lunes nos juntaron en el aeropuerto y nos fuimos para... Aguántame un poco, Miguelito, que te voy a preguntar de esa aventura. Andamos en vivo. Ahora caché. Mira, Miguelito. Qué imbécil. Ahora caí. Miguelito, bebé. ¿Qué te decías, Miguelito? ¿Se puede contar? Hay una amiga que se llama Cote. ¿Ya? De Temuco, muy buena amiga de los años del circo. ¿Ya? No, pero bien. Me están escribiendo la familia también. Amiga. El John Day, el que trabaja conmigo en mi papi. Oye, digamos, si alcanzamos a revisar el hashtag. Oye, también. ¿Te escribe harto, Miguelito?
hay que hablar de mi fundación, también yo también hago labor social. Sí, bueno, si nos queda tiempo, pero es que aguántame. Lo de Rusia, ¿sabes por qué me interesa? Porque hablé con Pablo Zúñiga varias veces en la radio, que era el emisario en TVN, ya. Y me contaba varias cosas particulares, como por ejemplo que los rusos eran medio malhumorados, sí, eran sí, medio pesados, sí. Como que De cada diez, dos son como que te pueden hablar, o por lo general tienen ese aspecto, sobre todo el hombre, así como cuerpone, pelado y así como la mirada fuerte, así como... Penetrante. Penetrante, pero en el sentido de que tú quedas así. Intimidante. Claro, y esa es la palabra. Intimidante. Ese. Entonces uno no sabe si... Y él decía, I'm sorry, you speak Spanish, you speak English. A veces me miran así. Ok, ok. Oye, otra cosa que me dijo Pablo Zúñiga, me dijo, me la tiro así de esta forma, me dijo, mira, para graficarte la belleza de las mujeres acá, me dijo, acá en Rusia, Lola Melnik es mala, me dijo. Esa fue su declaración. Mira, a ver, yo lo voy a contrariar. Para explicarme que la mujer rusa era guapísima. ¿Sabes qué? No es hablar de mal, pero yo quedé más loco en París. Andaba con mi polola, pero los ojitos se me iban. Hasta ahí desesperado. En París hay muy bonitas mujeres. ¿Te enamoraste de la francesa? No sé si francesas, pero hay tanta gente de tantos países. Claro, pero una ciudad muy... Pero, por ejemplo, en Rusia pasa de que las mujeres más lindas son las holandesas, que van allá. O sea, no estoy diciendo que las rusas son feas, son preciosas. De hecho, yo me hice amiga también de unas cuantas rusas Instagram. Y no, son lindas. Pero no es tanto como porque uno iba con la expectativa de ¡ah, es una cosa light! Son bonitas, pero no son como... ¿Qué fue lo más raro que te pasó en Rusia? De hecho, hasta el Quique dijo que el hombre era más hermoso que... ¿El hombre más guapo que...? ¡Mira! Sí. Eso dijo Quique. Y mi polola decía así, decía... Bebé, ¿por qué? Si no hay... O sea, sí son bonitas, pero yo creo que entre la mujer y el hombre anda mejor. Mira. ¿Qué fue lo más raro que te pasó en Rusia? Le dije, vaya a verle la vienesa, le dije. ¿Le dijiste al Quique? No, a mi polola. Allá. ¿Qué te dijo? Nada se reía. Oye, ¿qué es lo más raro que te pasó en Rusia? Lo más raro que me pasó en Rusia. La gran aventura. El idioma. El idioma es... No entendí nada. Sí, de hecho, después con el Quique, un día antes que nos vinieron, creo, nos compramos un diccionario para ir más o menos cachar. O sea, priviete sola. Niet Russian, no hablo ruso. Niet Russian. Yo lo único que decía, Niet Russian, Niet Russian. Niet. Niet Russian. Niet Russian. 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 ¿Cómo es andar con el Kiki viajando tantas horas? Porque una cosa es la dinámica en el set, en el estudio, en la actuación, listo para casa. Y otra cosa es el avión, el auto, claro, el hotel, el comer. La grabación. No, el Kikito ya está... Ya es viejito mi jefe, entonces ya... Todo lo molesto. Yo quería hacer un CHI, no me dejó. No me dejó porque... Ah, ¿cómo me sigue tamañoso? Un poco. ¿Un poco mañoso? No, es que, por ejemplo, lo que pasa es que en la Plaza Roja, ya, según el Quique, yo no averigüé en lo personal, pero creo que no se puede meter bulla, tienen allá las políticas, son bien, sí, claro, hay que respetarlas. Entonces yo estaba transmitiendo por Facebook Live, entonces la gente de acá de Chile me escribía, oye, pues, mándate un CHI, poli. Y yo dije, ¿qué me puedo hacer? ¡No, guardate! ¿Qué queriste preso? Y me retaba. Y yo, para puro hacerle rabiar, ¡ah! Y me quedaba así, me decía, nunca la aquí. O sea, usted tiene una relación como de papá e hijo. Como nieto, yo creo que, de hecho, en una sala, papá, inconscientemente me tomó la mano y me llevaba de la mano y yo también, y de repente quedo como así, suélteme la mano, jefe. Suélteme la mano, si yo estoy quedando solo acá, sí, yo. Y en el metro igual. Entonces, no, pero bien, o sea, me divierto. A todo esto me debe una Mercedes Benz. ¿Qué? ¿Un auto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué apostaron? No sé si le va a gustar mucho esto a mi jefe, capaz que... Oye, si me el lunes me está con el sobre azul, por favor, dame pega. Yo puedo limpiar el baño, te lo dejo soplado. No, aquí ¿ya? Te venía acá de panelista. ¿Te cuento? Ya. Que pasó una anécdota. ¿En Rusia? En Rusia. Una anécdota medio, no sé, jefe, ¿me permite, jefa? Sí, todo. No es nada malo, pero no, yo creo que al Quique lo va... ¿Qué hora es? Ya son... El Quique ya tomó la papa, la 11, está durmiendo, ¿no? Ya.
11:53. Oh, nos queda 8 minutos. No, y aparte queda poco, la tiráis y escapamos. ¿Y hasta qué hora el programa? Hasta las 12. La tiráis. ¿Por qué tan? Yo pensé que iba a estar desde el comienzo del programa hasta que termine. Ya, eso pero me cuenta, dijeron a mí. cuenta, Miguelito. No, lo que pasa es que no es que le gusta la política. A mí, lamentablemente, la política no va conmigo. Para mí, todos los políticos, yo siempre lo digo, es como la misma basura con distinta bolsa. Obviamente no hay personas que trabajan, qué sé yo, pero por ejemplo, la política, el tema de la niña que le sacaron los ojos, ¿qué más pruebas necesitan para le rebajaron la condena, claro? Que lo mataban, es que la justicia acá está muy mala, a mí la justicia me enoja. Porque mira, ¿qué más pruebas? Según el abogado, no fue intención de matarla, o sea, le dejó ciega, ¿de qué estáis hablando? Ahora la vida de la niña cambió por completo. Sí, claro. Y le rebajan, ese compadre va a sonar feo quizá, o otros lo van a tomar en mala, pero ese compadre no merece vivir. Porque para que le haya hecho daño a una persona, no, le hizo daño para siempre. Aparte de eso, quedó la trauma. Es brutal el caso. ¿Cachai? Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ese compadre, lamentablemente, suena fuerte, pero no merece vivir. Oye, Negrito, pero no te arranquí. Me estáis hablando de que Kiko Morandé te debe un Mercedes-Benz. Entonces, ¿te acordáis que las declaraciones que se mandó Sebastián Piñera? No sé si lo viste, con respecto a las mujeres. Sí, claro. Ya. El chistecito. Claro, el de que se hacen los muertos y sí, nosotros los vivos. Los vivos. Ok. Ya. Y yo en las redes sociales siempre, entonces de repente estamos desayunando, le digo, jefe, ¿vio lo que hizo su amigo? ¿Qué? El señor Sebastián Piñera, porque él dice que es futuro presidente. Ojalá que trabaje nomás. Quien salga, por favor, lo que yo lo único que le pido es que trabaje por el pueblo. Ya basta de que se suban los sueldos, los ministros, para ellos, al tiro votan, dejan el celular al lado y están pendientes. Pero cuando hablan algo. No me gusta la política y está hablando como candidato, weón, pero Miguelito. Es que no, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablan algo de la sociedad, si estáis fijados, están así. Pero Miguelito, no te arranquís que se nos acaba el programa. Ya, ¿dónde está el Mercedes-Benz? Ya no me lo van a pagar, ya caché. Entonces me dice, ¿qué? Bueno, se mandó esta declaración. No, ¿cómo, Juan? ¿Cómo se te ocurre? O sea, no dijo eso, Juan. Si lo dijo, te dejo un Mercedes-Benz a estacionar en tu casa cuando lleguemos. Oh, seguro le dije, seguro, jefe, seguro. No creía. Sí, nadie. No metió la mano al fuego, pero mal, en mal. Hasta el hombre entró entero. A la chimenea completa. Ok, le dije, ok. Empecé, papá, papá, pa, y pum. Ahí está. Y justo había, y para mi mala suerte, no encontré la declaración, sino que cuando ya se disculpó, ¿cachai? Y que lo dijo, según él, en toma de broma, en broma. Entonces yo se lo leo. Mira, dice, jefe, Sebastián Piñera se disculpa por lo dicho, lo dijo en tono de broma. Que no, y ahí fue como que... pero lo dijo en broma, pues cambió de al tiro. Jodí reculó. Con la Mercedes-Benz. ¿Reculó? Sí. Sí, o sea, jodí con la... Mi sueño de tener un Mercedes-Benz se me fue a la paila. A ver, hagamos un ejercicio de transparencia, ¿no? Miguelito, esa es tu cámara número 3. Háblale directamente a tu jefe, Kike Morandé. Oye, si me echa, ¿estás seguro que me va a dar pega aquí? ¿Por qué te grave? Porque al Quique que le hable de política es... Tengo al jefe acá en la muela. Es jefe, como que le pegaron un puñalazo en el corazón. Confirmamos que si es despedido Miguelito, tenemos acá un plan B, un colchoncito. ¿Puedo algo? Limpiar los baños, barrer, no sé. Hay una reunión, sí. Hay una reunión. ¿Así somos? Así somos, me dicen. Yo feliz. Me dicen que así somos. Aparte, que chiquilla linda, que estás conmigo. No, me habían invitado, de hecho, al programa, pero no me confirmaron, porque yo quedé de ir entre hoy o mañana, porque lo que pasa es que yo iba a ir al entrenamiento de la Católica, entonces lo iba a confirmar y no me llamaron más. Miguelito, esa es tu cámara, la 3, háblale directamente a tu jefe. Ay, pida su merced. ¿Qué estoy haciendo? Del año, aquí, en Mentira Verdadera. Jefe, las apuestas son apuestas y yo creo que usted, un hombre... Hecho y derecho. Recto. Recto, un hombre derecho. Que cumple porque su palabra. Usted de la derecha, usted derecho. Entonces, usted prometió algo, bien es cierto, lo dijo en broma, qué sé yo, se disculpó todo. Pero lo dijo. Pero lo dijo, la cosa es que lo dijo, entonces yo estoy esperando mi Mercedes-Benz. No pierdo todavía la fe, espero que lo haga. Quiero mi Mercedes-Benz estacionado en mi departamento.
Qué con todo respeto. Con todo respeto. I love you, queso. Miguelito, te quiero, te quiero agradecer la visita Mentira Verdadera. Cerramos con esta última parte. Oye, pero antes de cerrar, hoy no hablamos de mi fundación, ¿viste otra vez? Pero es que se nos acabó el programa, Miguel. Cortita, el otro miércoles vamos a estar en la Plaza de Puente Alto a todas las personas que quieran apoyar a Fundación Deportista por un Sueño. Es una fundación sin fines de lucro que vela por la dignidad de todos los niños que padecen enfermedades crónicas y terminales. Hemos tenido una lucha incansable nosotros. El miércoles a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza de Puente Alto haciendo una actividad para que la gente vaya y colabore. Porque nosotros, con la Luquita. En internet, de las redes, ¿dónde encontramos a la Fundación? La Instagram FD por un Sueño. FD por un Sueño. En Twitter también, en Facebook, la página oficial de la Fundación de www.deportistaporunsueño.cl. El buen que hizo la ñ se comió el de la ñ, el cosito. Miguelito, dame 5. Y en mi local, mira, en mi local te voy a dar la cartelera. Este jueves, mañana, en W Restobar, Avenida La Montaña, número 11, Valle Grande, Lampa. Mañana va a estar Sony Unplugged. El jueves 20, Grupo La Nota, de cumbias. Y el jueves 27, mi gran amigo personal, Julio Palacio. Si quieren, lo pueden llamar también. Yo les voy a dar el número. Oye, el jueves 20 tenemos a... Mira cómo me pasa. Bueno, vamos a tener cumpleaños y todo, tan cordialmente. Menciones, todo y así. Oye, futuro estación Miguelito. Voy a hacer. Está invitado para el lanzamiento. ¿Inauguración? Tu WhatsApp. Yo voy, Miguelito. Pero por favor, porque oye, bien, me gustaría que fueran del programa a cubrirme por el lanzamiento de mi local. Vamos, ¿no? También hay reunión para eso. Ya. Despedimos el capítulo de hoy, viene Así Somos en vivo y en directo. Miguelito, dame el viernes nos vemos en el programa. Cuídense mucho, el viernes ven a Miguelito. Éxito, y nosotros todas las noches en Mentiras Verdaderas. Saludos a todos mis fanáticos. Hasta mañana y a los fanáticos de Miguelito. Chao. Me creen de todos los países. Oye, Miguelito.